Amigos, ¿cómo estáis? Veis que Antonio hoy nos saluda con la mano. Hoy a Antonio, a Antonio le podemos decir de todo hoy que no nos va a contestar. No, no Estoy a contestar. Muy, muy tocado con la garganta. Así que Antonio nada. Sigue tocado con la garganta y va, va a estar, pero va a poder hablar poquito. Tenemos en los locos, tenemos los virus rozando todos los palos, <laughs> todas las partes del cuerpo, Ale también lo tenemos tocado, los viajes por ahí, en fin, vamos a ver si conseguimos sacar para adelante entre los que quedemos o los que vayamos quedando el, el Sanedrín de hoy, seguro. Bueno, como siempre, vamos a presentar el, el programa, vamos a dedicar el programa hoy, vamos a ver el... el el índice que tenemos, como siempre, la actualidad con Héctor Chamizo. Después tendremos el, lo, el rincón de los locos donde Edgar nos va a hablar de los resultados de Netflix, que vamos a poder ver qué ha ocurrido y de la campaña activista en Disney. También vamos a ver los resultados para la próxima semana y, como siempre, el rincón de los locos de Wall Street, donde analizaremos qué hemos hecho a lo largo de la semana, ¿vale? El debate de hoy lo vamos a dedicar a si la calidad de la empresa es suficiente para la inversión. O dicho de otra manera, para que lo entendamos, ¿importa el precio? ¿No importa el precio? Parece una pregunta tonta, parece una pregunta evidente. Bueno, yo creo que, que habrá posibilidad de que, de que debatamos entre todos si el precio es importante, que posiblemente estemos todos de acuerdo que lo será, pero si es tan 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 importante, ¿vale? Y por último, pues como siempre, contestaremos preguntas, cuestiones, dudas, etcétera, que tengáis los que estáis en directo con nosotros. Si no se me pasa nada y estáis Sí, che, se te pasa algo. La, venga, la gente la gente está deseando que Antonio diga por lo menos una frase. Ah, vale. Yo no la iba a decir, pero pero Antonio Antonio sí creo que puede decirla. Nada, hoy tenemos programón. Se nos viene, se nos viene. Se nos viene un programón. Venga. Viene programón. Muy bien, pues pasamos entonces con el noticiero de Héctor y lo charlamos. Todos, qué tal? Un saludo para todos los locos de Wall Street. Como siempre, cada domingo por aquí repasando lo más relevante de la actualidad informativa en términos de la economía y que ha habido afectación en dentro de los mercados y, y como siempre, pues, eh, con novedades que comentar por aquí eh, y muy interesantes, ¿no? Del comportamiento de, de los mercados que hemos tenido en, en esta última semana. Eh, por poner en contexto, esta semana se ha celebrado una vez más, eh, como viene siendo de habitual una vez al año, el foro de Davos, en el que se reúnen desde políticos a personalidades del mundo de la economía. Y dentro del foro de Davos, bueno, eh, tampoco ha habido mucha novedad informativa como tal, más allá de eh, previsiones y estimaciones sobre... Cómo se puede comportar la economía dependiendo de quién estuviera hablando. Pero sí que, eh, pues el FMI, ¿no? Hablaba de la situación de la economía de Alemania, parece que está aguantando mejor de lo previsto y de hecho el DAX está teniendo un comportamiento fuertemente alcista en los mercados, también derivado de que esa ralentización de la economía no se está produciendo como se esperaba hace unos meses, esto hay que decirlo, igual que se esperaba hace unos meses que eh, el país germano se constipase durante estos días. Parece que el mercado del gas ha dado una tregua, el descenso de los precios por la menor demanda industrial y por el buen clima que ha estado haciendo hasta ahora han ayudado a que esa parte de la energía se relaje y que por tanto no haya tanta tensión sobre el crecimiento de Alemania en la parte de la energía. Los deberes parece que se han conseguido hacer, se ha salvado este matchball este año y por eso, y el FMI lo tenéis en pantalla, Georgieva decía que eh, va a revisar ligeramente al alza el crecimiento mundial del 2023 y que de hecho, os lo voy a subrayar aquí, os lo voy a hacer incluso más grande, de hecho dice que no se prevé recesión para Alemania sino un crecimiento en el entorno del 2%. Es decir, de recesión que se esperaba, ahora se prevé que simplemente pues haya un crecimiento de, de este nivel. Vamos a ver si esto termina siendo así de cómo va siendo la situación en Estados Unidos, que como bien sabéis es el país que suele marcar la tendencia dentro de los mercados globales y del mundo desarrollado, y en función de lo que hace Estados Unidos generalmente luego también se va comportando el resto. Y bueno, pues hay muchas dudas, ahora mismo seguimos con la presentación de campaña de resultados empresariales, eh, algunos peores que otros, otros mejores. En el caso de Goldman Sachs, por ejemplo, fueron muy malos. Durante la semana pasada ya lo vimos. Y, y la tónica al final que estamos viendo es eh, recorte de estimaciones. Un recorte de estimaciones que ya se preveía que se produjera próximamente. Y este recorte de estimaciones, pues eh, generalmente se produce también cuando vienen desaceleraciones de la economía. Generalmente unas, eh, unos recortes de manera... De manera consensuada y de manera generalizada. Y por ir a, a, a esto que os comento, fijaos aquí, ¿no? Ha habido recortes de, de beneficios, de. de beneficios por acción de las compañías cotizadas en el SP500, incluso a un mayor nivel que en el año 2008 a estas alturas. No queremos decir que vaya a ser un 2008, siempre lo decimos y lo matizamos, no estamos en ese momento del ciclo, o creo que no estamos en ese momento del ciclo en estos momentos, pero sí, pues para ver eh, esos récordes de beneficios que se han producido hasta ahora en, en lo que llevamos de año, comparativamente con lo que sucedió en, en aquel momento. ¿no? Eh, pero bueno, quitando esto, SP500, ¿en qué momento estamos ahora mismo en el, en el mercado norteamericano? Pues con debilidad una vez más. Y ahora vamos a ir a los motivos por los cuales el índice de referencia de Wall Street, que es la referencia máxima del mundo de la inversión, eh, pues son las 500 compañías de mayor peso eh, dentro de, del mercado estadounidense, pues una vez más en estos días lo vimos tocar la directriz bajista, la línea de tendencia, desde los máximos, los máximos que lo vamos a rodear aquí, de enero del año pasado, y esta directriz bajista que ha ido trazando, con máximos decrecientes y mínimos crecientes, pues hemos visto que ya la ha tocado muchas veces, ¿no? Esta directriz bajista, y que una vez que la ha tocado, ha seguido el camino hacia la baja. De hecho, fijaos aquí en pantalla, he dicho, la había tocado muchas veces. Pues esto es bastante llamativo lo que podéis ver ahora mismo en el gráfico, que espero que lo estéis viendo todos eh, perfectamente. Y lo comentaba en mi cuenta de Twitter: es un gráfico de Fundstrat, de un estudio de Fundstrat, y eh, comentaba que el SP500 no ha logrado cerrar por encima de la media de 200 sesiones por más de dos días hábiles consecutivos durante el último año. Es decir, que las veces que ha tocado, la, que se ha, ha sobrepasado la media de 200 sesiones, más allá de la directriz bajista que hemos comentado anteriormente, el índice se ha comportado a la baja. Ha terminado mmm, revertiéndose, ¿no? Ese rebote, esa tendencia, dentro de esa tendencia estructural a la baja que se está viendo desde enero del año pasado. Ya llevamos, ya llevamos más de un año con un escenario correctivo a nivel general, más allá de los rebotes puntuales que hay eh, entre medias en el camino. Pero quitando esto, esa ha sido la dinámica general. ¿Y por qué hemos tenido, eh, justo en esta semana, más allá del aspecto técnico, que me gusta comentarlo, pero a mí me gusta más? Mirar la parte fundamental y las noticias que hemos tenido en la parte fundamental. Pues principalmente ha habido comentarios, justamente cuando el mercado se está tornando más al alza, ¿no? Comentarios de varios miembros de la Reserva Federal que los vais a ver ahora mismo también en pantalla, que os los tengo preparados. Dame un segundo a ver si esto carga bien. Uno de ellos, Bular de la Fe. Lo estáis viendo, lo voy a hacer un poco más grande también. Bular de la Fe, que dice que las tasas, es decir, los tipos de interés... Tienen que seguir restrictivos en 2023. No dice nada nuevo, en general, dentro de su mm, línea argumentativa que estaba teniendo durante todo este tiempo. Se mantiene en ese mismo tono hawkish, es uno de los miembros más hockeys del FOMC de la Reserva Federal. Eh, pero eh, sí que dice pues, eh, que todavía falta camino, ¿no? Que todavía falta camino restrictivo y que el mercado laboral se pues, está aguantando, evidentemente, y esto pues, hace que, que la Fed pueda seguir apretando el acelerador. Y el seguir apretando el acelerador quiere decir que hay más margen para que algo se tuerza en la economía. De momento no hay mmm, síntomas de que se tuerza, sino más bien todo lo contrario. Y el hecho precisamente de que no haya síntomas de que nada se tuerza es lo que hace a los inversores ser precavidos y cautos y mantener grandes posiciones de liquidez. En mis redes sociales también compartí esta semana que los niveles de liquidez de los institucionales están en niveles máximos, máximos de nunca vistos los niveles de liquidez. Hay mucha liquidez fuera del mercado, mucha liquidez por parte de los institucionales que siguen siendo reacios con el contexto actual a entrar de manera masiva dentro de los mercados. Y estas declaraciones pues siguen echando más gasolina al fuego. Y siguen pues, descontando un escenario de eh, precaución. No sabemos en qué va a acabar todo esto. Las máximas probabilidades, o parece que hay más probabilidades de que se produzca una reacción económica en algún punto en 2023 o a principios del año que viene si el ciclo se va alargando cada vez más. Pero esa es la tendencia a lo que nos está llevando el contexto global. Y las declaraciones de Collins de la Fed también van en esa línea. Collins de la Fed decía que el pico de los tipos estará justo por encima del 5% y que a partir de ahí tiene que haber una pausa. Y si a partir de ahí tiene que haber una pausa, el daño sobre muchas empresas que necesitan de emitir deuda para subsistir van a tener mucho dolor dentro de sus balances, con lo cual se espera más despidos. Despidos que, por cierto, y os lo tengo preparado por aquí, justamente esta semana también... Hemos tenido el anuncio de que Google va a despedir a 12.000 empleados. Esto va en línea de lo que también ha hecho Amazon, de lo que también ha hecho Facebook, de lo que también ha hecho eh, las grandes tecnológicas. Microsoft también había anunciado despedidos en estos últimos días y ya van siendo muchas el, 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 eh, compañías que van anunciando ajustes y van anunciando ajustes por esta situación que, que tenemos en cuanto a el primero. Por la descapitalización que han sufrido a nivel bursátil, evidentemente, y por lo que se espera de cara a los próximos meses. Y es un poco la tendencia que se está viendo dentro de, del mercado. Y por ir despidiendo, eh, ya la última parte, también tenía por aquí preparado esto que compartí en mi cuenta de Twitter y que la verdad que fue bastante. o bueno, eh, comentaron unas cuantas personas y también se compartió. Y es la situación del mercado europeo, que va eh, a la contra de lo que estamos viendo en. Estados Unidos. El stock 600 ha tenido el mejor arranque de año desde que cotiza el índice. El DAX alemán ha superado, pues ha batido la directriz bajista que tenía también, ha superado resistencias, incluso claves intermedias, y el Stocks, pues está muy cerca, ¿no? El Eurostox está muy, muy cerca ya de, de batir máximos históricos. Cuidado. Entonces yo lanzaba la pregunta y os la lanzo también aquí, por vos, aquí a vosotros. Y pese a que ha cambiado el esquema en el mercado de energía y la situación está más despejada y estamos aliviando y respirando mucho más tranquilos. Si consideráis que este repunte, incluso estar cerca de máximos históricos para el índice europeo, es lógico o no? ¿O se pasa la tostada al balón? Más adelante, a que pueda haber problemas más adelante. Pues os lanzo esta pregunta y con esto vamos a despedir. Como, cada siempre, como siempre, por aquí, como cada domingo, eh, un placer estar con vosotros, con, comentaros todas estas novedades. Eh, os invito a que por el chat también comentéis lo que os parece todo, todo esto y vosotros en el Sanedrín que, que lo comentéis y que debatéis sanamente. Como siempre, además, toda la actualidad ya sabéis que la tenéis. En mi canal de Twitch, Héctor Chamizo, y en mi canal de YouTube, Héctor Chamizo. Os invito a que me sigáis por ahí, los nuevos que estéis por aquí. Seguidme por Héctor Chamizo en Twitch y en YouTube. Como siempre digo, siempre después del Sanedrín, no os perdáis el perfecto y gran capítulo que tenéis ahora. Y nos vemos la semana que viene, el próximo domingo, con toda la actualidad informativa. Un abrazo a todos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo veis lo que ha comentado Héctor? Yo A mí me ha sorprendido un poco, sobre todo pensando en Edgar. Edgar, ¿qué te ha parecido eso de, de que Alemania no haya dado el susto? Además, tú que eras bastante pesimista con Alemania también, que parece que, que está resolviendo la, los problemas más fácilmente de lo que se esperaba. Bueno, es, Alemania siempre hemos dicho que, que es una economía mucho más flexible que que las demás, ¿no? Y, y sí que es verdad que los datos no son tan negativos como se esperaban, pero es que los datos eran muy, muy, muy negativos. Y otra cosa, la situación industrial de Alemania se ha visto eh, mejorada con respecto a lo que podríamos pensar los trimestres anteriores porque el gas, el precio del gas ha bajado mucho por varias circunstancias. Primero porque hemos tenido un invierno eh, débil, la, eh, las... Los almacenes de gas siguen estando en el 80% cuando en esta época del año tendrían que estar en el 60%. Por lo tanto, esa, es, esa, esos catalizadores negativos que tenían, pues en parte se han, se han, eh, se han bajado un poco a, a ahora. Eso no significa que eh, no lo vayan a pasar mal en el futuro porque la curva del precio de gas, de, de los futuros del gas, todavía está alta. ¿no? Todavía, todavía les podría eh, pasar factura eh, en la industria. Después es que. También una industria muy importante en Alemania es eh, la manufactura de, de, de coches que están liquidando, liquidando inventarios. ¿no? Y todavía no ha venido esa parte de la recesión en la que el consumo discrecional acaba bajando del todo. Cosa que sí hemos visto, por ejemplo, en Reino Unido. ¿Vale? En Reino Unido, el Financial Times esta semana he, eh, ha puesto una noticia en la que ha dicho que la bajada del consumo en Reino Unido ha sido la peor en, esta, en este último trimestre de lo que se recuerda en la última década. La peor. Eso que, eh, eh, que ha pasado en Reino Unido todavía en Europa con, Continental no ha pasado. Y eso también se ha visto reflejado en las bolsas. Fijaros en el inicio de año que han tenido las bolsas europeas. Buenísimo. De hecho, han tenido la mejor, la mejor, eh, el mejor inicio de año, creo que de la historia, y si no, o el segundo de la historia. O sea, eh, eh, aquí los inversores han sido muy optimistas. Yo creo que se están equivocando, pero bueno, el tiempo, el, el tiempo dirá, ¿no? A mí me da me da la impresión de que, de que estamos en una especie de espejismo, ¿no? Sobre todo con el tema de la inflación, ¿no? Porque la inflación se está moderando, pero se está moderando a expensas de la energía, sobre todo, que está dando eso. un descanso. Y claro, eso, como tú has dicho, o sea, lo, lo, el tiempo climatológico, pues ha respetado mucho. Eh, ha, ha habido también temas como el problema de China y tal, que, que ha ralentizado un poco el mercado energético, ¿no? Pero, pero eso está escondiendo que real, realmente la inflación subyacente, que es la que importa y la que después cuando, cuando, sube, cuando sube la inflación normal y la subyacente se queda, todos los políticos dicen, no, no, pero la subyacente está más baja. Bueno, pues ahora estamos justamente en, el, en lo contrario, ¿no? Estamos con subyacente más alta, la energía bajando y recreando un espejismo de que la cosa se está controlando. Y yo creo que no es así. Y que en cuanto a la energía rebote, esto, pues, porque los precios de consumo no se están relajando, no se están relajando. Los despidos están aumentando, los precios están aumentando, la gente sigue gastando porque tiene todavía ahorrado, pero vamos abocados, yo, yo, claro, y, 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 y los tipos de interés manteniéndolo alto. Y, y ni siquiera y ni siquiera llegando casi a, 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 a la inflación que queremos corregir con lo cual esto no tiene visos de que haya terminado no, no y es lo que dices eh, eh, los precios de la energía o sea sobre todo en la parte de, de petróleo y justo antes antes de empezar el programa me he leído la carta la carta trimestral de de, de CUPY vale este gestor de fondos americano que es extremadamente bueno y, y y vamos, y te hace unos números en la carta que son que son muy... Que, que es que, que como, eh, como los leas tienes miedo a lo que puede pasar con el petróleo. ¿Por qué? Porque te dice, bueno, 2-3 millones de bajada de demanda de China con respecto a 2019. De bajada Exacto. de demanda. Un Exacto. millón y pico de liberación de reservas estratégicas de Estados Unidos. Eso es. Aumento del año pasado de Estados Unidos de la producción por el sell, del sell all, que la capacidad de seguir incrementando la producción es es más baja. Eh, países de la OPEC y Rusia que tienen problemas para mantener su producción, problemas tecnológicos y problemas de, de, de falta de inversión. O sea, mezclas todo eso y el delta son 6 millones de barriles. Cosa que no va a pasar. ¿vale? Un delta de 6 millones de barriles al, al día te lleva el petróleo a 300 dólares. Fácilmente. Lo que pasa es que no va a pasar. Eso, eso no pasa ¿por qué? porque a medida que sube el precio del petróleo se destruye demanda y entonces... Eh, se, se va compensando ¿no? Y, y, no, y el delta no, no se acaba viendo por completo. Pero lo que, lo que él está diciendo y muchos otros expertos que analizan los datos de oferta y demanda dicen, ojo que aquí si no hay una recesión gorda, eh, la segunda mitad del año 2023 volverá a ser lo mismo que pasó en la década de los 70 y 80, que hubo un periodo de inflación, después bajó la inflación, que es lo que estamos viendo ahora, y después vuelta, a la, eh, repunte a la inflación otra vez. Y eso, imagínate eso en un país como España, que la, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía, ya está por encima de la inflación general. Ahora, eso súmale la potencial subida del precio del petróleo si no hay una crisis. Si hay una crisis o lo que sea, no va a pasar, ¿no? Pero si todo va conforme parece que está yendo, la segunda mitad de 2023 tendremos inflación otra vez en, en petróleo y en gas igual. O sea, el gas siempre se sabía. Que, la, que el momento delicado para Europa sería la segunda mitad de 2023. No, no ahora. ¿Por qué? Porque ahora Europa en 2022 pudo comprar gas LNG. ¿Por qué? Porque China dejaba de, de comprar. Claro. Porque China estaba bajando su consumo. Entonces, ¿qué va a pasar en el verano de 2023 cuando vamos a competir todos por rellenar nuestros almacenes de gas? O sea, el, el problema viene en, verano 2000, en, en invierno de 2023, tanto petróleo como gas. Entonces, esto, que ya te digo, puede no pasar si hay destrucción de la demanda antes, o sea, eh, llevaría otra vez a otro repunte de, de la inflación si la subyacente no baja mientras tanto. Entonces. Y, y, y fíjate, Edgar, dice Miguel, yo, para el ciudadano de pie la inflación subyacente es la real, la palpable. Sí, sí, pero además, es, es cierto, es cierto, pero es que además es la peligrosa, porque es la que realmente te da la medida de cómo es la economía de. de flexible a la hora de a, eh, que, que tenga un shock de oferta o un shock de inflación y lo sepa superar. Y nosotros no lo estamos superando porque la inflación subyacente sigue alta. O sea, el mecanismo de la economía está caliente, está muy caliente y no se, y no se enfría. ¿vale? Le han hecho un chorreón de agua fría por encima con la energía, pero el motor sigue caliente. Y eso es lo peligroso, porque lo peligroso es que eso, esos precios sigan subiendo los precios que, que palpamos nosotros, que estamos todo el día con él el, en, el, en el mercado, digamos, ¿no? Ese, ese, eso es lo peligroso. Y que todos los agentes económicos nos acostumbremos a esa inflación, pues ahora mismo subyacente del orden del 7%, si no me, si no me equivoco, ¿no? Sí, ese es, ese, ese es básicamente el peligro, que haya repunte de la inflación general antes de que la subyacente haya sido capaz de, de, de bajar, ¿no? Y la pregunta sería: no sé cómo lo veis, ¿van a lo, lo, las reducciones de beneficio de las empresas que se tienen que dar junto con las reducciones, con los, des, con, con los despidos, van a conseguir que entremos en recesión y que empiecen a parar con los repuntes del tipo de interés? ¿O seguirán los repuntes de tipo de interés antes de que los, de los beneficios, los despidos hagan su efecto? Porque, claro, el problema es que no están haciendo su efecto. Pues parece como que lo estamos posponiendo en el tiempo, ¿no? Entonces no, no hacen los efectos y ellos siguen subiendo los tipos de interés. Siempre procíclicos. Siempre Exacto. Los bancos centrales siempre procíclicos. Y tendría que ser lo contrario. Tendrían que haber subido los tipos de interés en 2021 para evitar la inflación en 2022 y ahora sí. si viene crisis bajarlos. Eso, es, eso tendría que ser su trabajo. Pero siempre son procíclicos y, y exageran la, eh, los ciclos. Así que yo no tengo ninguna confianza en que, eh, en, que, en, que cambien, en que cambien su forma de ser. ¿no? Muy bien, pues no sé, ¿queréis añadir algo más o, o pasamos a, a tu sección, Edgar? Sí, podemos pasar a mi, a mi sección. Si me ponéis la musiquita y los tambores, empezamos. <laughs> Vale, pues empezamos con la sección de mercados financieros y hoy os traigo dos cositas. En primer lugar, los resultados de, de, de Netflix, vale que eh, me han parecido muy interesantes, ahora los comentaremos, y también una campaña activista que se ha activado en Disney. Para aquellos que no sepan lo que es una campaña activista, eso se produce cuando un fondo de inversión eh, muy grande compra una parte significativa del accionariado de una empresa y presiona para que hayan cambios, para que incluyan algún miembro en, e, en la junta directiva, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en Disney, aprovechando que eh, Netflix ha presentado resultados. También veremos los resultados de la semana que viene, que ya empieza lo fuerte, ya empezamos a tener muchos, muchos resultados y ya sabéis, empezaremos con las encuestas para que nos digáis qué empresas hay que queréis que analicemos. No, entonces empecemos por Netflix. Primero, como siempre pongo los Mensajes clave de la presentación de resultados. Han batido guidance de nuevos suscriptores con una inversión en marketing muy, muy, muy grande. ¿vale? En el tercer trimestre de 2022, que comentamos los resultados aquí, anunciaron una previsión de aumento de suscriptores por debajo de lo que han, han, han conseguido. Pero ojo, si nosotros vemos bueno, cómo han conseguido estos suscriptores, nos damos cuenta que en 2022 se gastaron de media 284 dólares. Por nuevo suscriptor, ¿vale? Esto hay que añadirle al. Eh, 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 o sea, esto habría que comprarlo con el, li el lifetime value de los suscriptores. Es decir, si tú te cuesta 284 dólares conseguir un suscriptor, ¿cuántos dólares vas a con eh, de ellos vas a conseguir en los próximos años, ¿vale? Para saber el retorno de esa inversión en marketing. Y aquí voy a hacer un comentario, porque he visto comentaristas en, en, en Twitter que dicen que no es correcto comparar el gasto en marketing con los nuevos. Suscriptores, que habría que compararlo con todos los suscriptores, porque parte de ese marketing va también a mantener eh, los suscriptores. Vaya empresa aquella que necesita hacer marketing para mantener a suscriptores, no aparte de la inversión en contenido, porque lo que tenemos que ver cuando intentemos comparar el coste de mantener a esos suscriptores es la inversión en contenido, no en marketing. Alguien que está eh, suscrito a Netflix, no va a mantenerse suscrito porque vea una publicidad de Netflix. El efecto psicológico es mínimo. Lo que le va a permitir es el, 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 el valor con respecto al precio que recibe, es decir, la calidad de lo que, de lo que, de lo que tiene en, en la plataforma. ¿no? Entonces son 284 dólares por nuevo suscriptor y ahí también hay que tener en cuenta no solo el lifetime value que se calcula en unos 500 dólares por, por suscriptor. Es decir, Netflix teóricamente podría sacar dos veces. El retorno de cada suscriptor. El problema es el Chan Rate. El Chan Rate, que es la cantidad de gente que mensualmente se da de baja en la plataforma, ¿vale? Porque ellos, cuando aumentan en suscriptores, el dato que te da es neto, es decir, no su nuevos suscriptores restándole los que se han dado de baja, ¿vale? Ese, en Los que se han dado de baja es, un, es una medida muy importante. El Chan Rate, que, que Netflix está en torno al 2%, es muy importante porque eh, necesitan estar continuamente. Eh, como cualquier empresa, esto no es particular de Netflix, cualquier empresa de suscripción necesitan estar continuamente eh, una parte de, de la base de suscriptores añadiendo nuevos para compensar por los que por los que se van, y ese chan rate que en Netflix es muy estable es ligeramente más superior, eh, superior al que tenían antes históricamente, ¿por qué? porque ahora entra la competencia y, y está la, la competencia entrando fuerte de verdad y sobre todo en 2023-2024 que es cuando la, eh, todas las otras plataformas de streaming van a poner toda la carne en, en el asador, no. Entonces hay que vigilar este dato, no, porque aumento de suscriptores a qué precio, no, Una, un aumento terrible del marketing. De hecho, el cuarto trimestre es tradicionalmente el fuerte en aumento de suscriptores, es el fuerte en, en marketing y es el débil en margen operativo, que ha bajado muchísimo con respecto a los trimestres anteriores, lo cual es normal. No significa que estén teniendo menos beneficios operativos, sino que es Cuestión de estacionalidad, ¿no? Los tres primeros trimestres del año son márgenes operativos altos, el último trimestre es bajo. Después seguimos con el lanzamiento con cierto éxito de su plan de suscripción de bajo precio con publicidad. ¿vale? Según la compañía, los ingresos totales de este plan de, de este plan más barato, ¿no? Que, que es más barato, pero tienes publicidad, más o menos sumando suscripción y publicidad, se asemejan a los planes normales, según ellos. Por lo cual, esta estrategia que otras plataformas ya han implementado también les incrementa el TAM y ataca otro segmento de mercado, ¿no? El mercado de la publicidad que hasta ahora en, en, en visualización de vídeo estaba muy concentrado en televisiones y también YouTube, ¿vale? Que YouTube también es, es, es competidor de, de, de Netflix, en cierto sentido, ¿no? Porque al final lo que compite Netflix es contener la atención del ciudadano cuando mira productos de vídeo. De hecho, Netflix ha anunciado que más o menos estiman que en Estados Unidos entre el 5 y el 8% del tiempo que destinan los consumidores a ver vídeos lo consume en Netflix. Todavía le quedaría mucho por crecer, pero al igual que le quedaría mucho por crecer a otras plataformas de streaming, a YouTube, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí la competencia va a ser brutal. Otro comentario. Cierran el año en 231 millones de suscriptores, 32 mil millones de ingresos y 1,6. Eh, billion, o sea, 1.600 millones En Free Cash Flow, ojo, y esto lo veremos después Este Free Cash Flow no es de verdad ¿Vale? Es contable, no es de verdad, hay que hacerle Hay que hacerle ajustes, y proyectan Generar 3.000 millones de Free Cash Flow Contable, que de nuevo No es el real, asumiendo que no hay Cambios en las divisas, ¿vale? Este año 2023, ¿vale? De números Hablaremos más hacia el final del comentario Sobre Netflix ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, la ralentización en el crecimiento Cosa que es normal, o sea eh, primero porque no estamos en la situación macroeconómica mejor para este tipo de empresas, ¿no? Porque esto al final es consumo discrecional. Eh, y después que están entrando en una fase de madurez, a pesar de que, de que podamos pensar de que, de que tendrían que crecer eh, muchísimo. Lo, eh, los eh, ingresos año sobre año han aumentado solo un 1,9%. Desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, un 1,9%. Sí que es verdad caía el efecto de la revalorización del dólar, que les explica dos o tres puntos más. En realidad, hubieran han aumentado los ingresos en torno al 5%, ¿vale? Año sobre año, no es un crecimiento espectacular. Y el crecimiento de los suscriptores ha sido del 4%, de los, eh, de los 221 millones del cuarto trimestre de 2021 a los 230 millones de este último trimestre de 2022. Un 4% de incremento de suscriptores. Si los suscriptores aumentan más que las que los ingresos significa que han aumentado suscriptores en aquellas zonas donde el pago de suscripción es menor, vale. De hecho, eh, donde están creciendo menos en Norteamérica, que es donde más penetración tienen, lo cual es lógico, ¿no? Entonces tienen que gastar eh, marketing. Ahora el gasto del marketing va a ser, tendería, tendería a ser menos eficiente porque los nuevos suscriptores son de rango de precios más bajos, ¿vale? Guidance, ¿vale? Vamos a comentar el Guidance con respecto al primer trimestre de 2023, lo que esperan hacer en, en el primer trimestre de 2023 y todo el año 2023, ¿vale? Esperan para este primer trimestre un crecimiento de los ingresos año sobre año del 4%, 8% si fuera en moneda eh, neutral. Digo, no es. Eh, la clase de crecimientos es que los inversores estaban acostumbrados en, en Netflix. Crecimiento de suscriptores ligeramente positiva, ¿vale? Ligeramente positiva, pero que explican por razones de estacionalidad, es decir, el cuarto trimestre es muy bueno, el primer trimestre es menos bueno, ¿vale? Y también por el fuerte crecimiento del cuarto trimestre de 2022 que les ha quitado potencial, es decir, hemos crecido mucho en el cuarto trimestre de 2022, tenemos menos potencial ahora porque han crecido mucho en, en el cuarto trimestre de 2022 por el increíble eh, eh, incremento de gasto de marketing, ¿vale? Y también incremento del esfuerzo en eliminar cuentas compartidas, ¿vale? Ya sabéis que cualquiera de vosotros seguro que comparte o, o conocéis a gente que comparte varias casas su cuenta de Netflix, ¿no? En Latam ya lo, lo han puesto en funcionamiento y dicen que ha tenido buenos resultados y van a implementar estas políticas en el resto del mundo poco a poco eh, a lo largo del año 2023, ¿no? Y que no, supuestamente no les afectará en los ingresos, es decir, perderán suscriptores pero los que ganen compensará, ¿vale? Aquí también hay que ver cuántos suscriptores, y esta información seguro, estoy seguro que no la dan, cuántos suscriptores ganan por la división de cuentas compartidas versus a los suscriptores nuevos de verdad que ganan, ¿vale? Eso habría que ver la, el aumento de suscriptores en 2023, ¿por qué se produce? Si por la división de una cuenta o por nuevos suscriptores reales, ¿vale? Porque los nuevos suscriptores reales, eso, eh, eh, o sea, es lo que importa, ¿no? Eso es lo que importa a largo plazo. Previsiones para 2023, margen operativo que esperan que estén en torno al 19-20%, alrededor de lo que han hecho en 2022. Ahí no, no cambia, pero ojo, este beneficio operativo, lo hemos comentado muchas veces, está muy inflado por sus políticas contables. Que no es que cometan fraude, ¿vale? Todo lo que hacen es legal, pero para mí es muy agresivo. Lo hemos comentado muchas veces. Y generación de caja, como ya hemos dicho antes, de 3.000 millones, que ojo, esta generación hay que corregirla y eso lo haremos más adelante. Más comentarios. Que ya empezamos con el análisis de la caja. Aquí os he puesto ¿vale? la información de los cuatro trimestres de 2022, ¿vale? Del operating cash flow. Y os marco en amarillo las cuentas que tenemos que tener en cuenta. El primera cuenta que tenemos que tener en cuenta es Stock Basic Compensation. ¿vale? Aquí aparece en amarillo. ¿Esto qué significa? Significa, y esto lo hemos explicado muchas veces en, en, en el curso de, de análisis de los estados financieros: lo que significa es que ellos reconocen unos gastos en el pérdidas y ganancias que no son salida de caja porque son donativos de acciones. Y como no son salidas de caja, se compensa aquí. Pero esto que aparece como una entrada de caja, no es una entrada de caja. Esto es totalmente eh, un apunte contable. ¿vale? Por lo tanto, esa línea la tendríamos que quitar. ¿vale? Como mínimo, esa línea. Hay otras que te deberíamos hacer ajustes, pero vamos, que como mínimo vamos a quitar esa línea. La siguiente línea que tenemos que ver es Foreign Currency Reassurance Loss Gain on Debt. ¿Qué significa esto? Netflix tiene deuda. Domiciliada en eh, denominada en euros, y ellos cotizan y presentan los resultados en dólares. ¿Vale? Eso hay que cambiarlo. ¿Vale? Eh, por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2022 eh, hicieron o reconocieron un, una supuesta entrada de caja de 461 millones, ¿vale? Pero que se compensa con las salidas de caja de los anteriores trimestres. En resumidas cuentas, ¿vale? Del cuarto trimestre de 2022 que han dicho que han tenido un una, caja opera una generación de caja operativa positiva en 443 millones, no es así. Si quitamos los 154 millones del stock-based compensation y los 460 de ajustes de deuda, ya veis que han, tenido han quemado caja este cuarto trimestre de 2022. Y si vamos al siguiente paso, ya hemos visto cómo queda operating cash flow, que es la línea que os pongo abajo, vamos a ver el free cash flow. La compañía dice, como, tal como os he dicho, que ha generado 1.600 millones de free cash flow en 2022. En realidad, si tú quitas eh, los efectos de, de estas dos partidas, solo estas dos partidas habría que hacer más ajustes, ¿no? En realidad son 1.400 millones de, de free cash flow, ¿vale? Y este cuarto trimestre de 2022 habían, han quemado caja, ¿vale? En realidad han quemado 283 millones, ¿vale? La valoración de servilleta que siempre hacemos con Netflix, pues, bueno, vamos a, vamos a coger el guidance de la empresa, cogemos el, eh, la capitalización bursátil a día de viernes, de cierre de viernes, le sumamos la deuda financiera neta y le sumamos un ajuste por working capital, ¿vale? Por lo tanto, el enterprise value de, de, de Netflix está en mil millones de dólares, ¿vale? Ese sería el, el enterprise value ajustado. Dicen que van a hacer mil millones de, de free cash flow en 2023, lo cual le ajusto por el stock-based compensation del año pasado, del 2022, para sacar un, un free cash flow ajustado de 2.425. Por lo tanto, estaría cotizando a 69,5 veces el free cash flow del año 2023. Para mí me parece una locura. Lo que hago en los siguientes años es, mira, no voy a valorar nada. Voy a asumir que Netflix es capaz de multiplicar por dos. El, el free cash flow cada año, es decir, en 2024 van a hacer 6.000, en 2025 van a hacer 12.000 y en 2026 van a hacer 24.000. Vale, con esto tendría sentido invertir en Netflix teniendo en cuenta ya la caja generada en, en 2025. Vale, y en 2026 pues, la, 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 la inversión sería muy rentable. Ahora, esto cualquier analista que esté mirando esto lo que tiene que plantearse es: ¿y esta empresa va a ser capaz de doblar el free cash flow generado? Cada año. Ahí es donde el análisis cualitativo que vosotros tenéis que hacer. Nosotros en el curso, en la primera edición del curso de análisis y modelización, en la parte de modelización modelizamos Netflix y le dimos unas, y le dimos unas assumptions, o sea, unas expectativas de crecimiento brutales. O sea, fuimos súper optimistas, súper optimistas. De hecho, más optimistas que, que la propia compañía en su guidance. Y aún así nos salía un precio objetivo de 100 dólares. Y está muy por encima de eso. Muy por encima de eso. Entonces... Eh, eh, este tipo de empresas yo creo que, que todavía no han corregido lo, lo suficiente o simplemente los inversores tienen un horizonte extremadamente eh, alto. Es, de es decir, esperan a ver su inversor tomar rendimientos dentro de muchos años. Por si no, no tiene ningún sentido la valoración que tiene ahora mismo Netflix. No tiene ningún sentido. Solo por comparar, ¿vale? Eh, porque eh, Warner Bros... También ha dado un guide de que van a generar 3.000 millones de free cash flow en el año 2023. El enterprise value de Warner Bros es de 80.000 millones y de Netflix de 168.000. Y Warner Bros, si me preguntáis, para mí tiene más potencial eh, que Netflix. ¿Por qué? Porque Warner Bros, la parte de streaming está perdiendo dinero, pero cuando esa parte de streaming deje de perder dinero y la otra que tienen le sigan, sigan generando dinero, el potencial para doblar y triplicar en la cantidad de caja que genera la empresa es mucho mayor para mí en Warner Bros que en Netflix pero bueno eso para eso algún día haremos un especial sobre estas empresas y ya habiendo comentado Netflix pasamos a la campaña activista de Disney y como lo había dicho hay un inversor que ha entrado que es trian partners vale que eh, en su carta al equipo directivo ha destacado el mal comportamiento bursátil de Disney en los en los últimos años de hecho aquí lo podéis ver en los últimos 10 años vale el SP500 ha aumentado un 223%, Disney solo un 107%. En los últimos cinco años, Disney ha tenido rendimiento negativo, en los últimos tres años ha tenido un rendimiento negativo muy alto y en el último año, pues ya sabéis lo que ha pasado. En 2022 ha caído un 39%, un 40%. Este mal rendimiento, según Triumph Partners, se puede explicar por la decisión, por las malas decisiones de inversión, por ejemplo, la compra de Fox, vale, que la compraron a 27 veces de vida, una barbaridad. ¿Vale? Y por la mala gestión de costes en el negocio de streaming. Vamos a entrar poco a poco en todo ello para ver qué, qué nos está diciendo este inversor eh, activista. Campa eh, ¿Qué es lo que nos dicen? Pues mirad, en el periodo 2018-2022, la empresa ha aumentado los ingresos un 41%, ha aumentado los COX un 66%, es decir, el margen bruto les ha bajado mucho, ha aumentado en los gastos generales de estructura, un 85%, lo que todo eso combinado ha hecho que el EBITDA se haya disminuido en un 23% y el free cash flow en un 89%. Es decir, no solo bajan el EBITDA, sino que además bajan la conversión al free cash flow. Y también, pues ya última línea de, de la cuenta de pérdidas y ganancias, las, eh, los beneficios por acción han disminuido un 50% y han, y han aumentado el apalancamiento financiero en un 187%. ¿Vale? De 2018 a la actualidad lo han hecho fatal. Y además es que el guidance que tienen no es muy prometedor. Aquí en la izquierda vemos el guide, el, el, las expectativas del de consenso de analistas. Y a la derecha, ¿vale? La, eh, el segundo, la segunda columna es el guidance que ha dado la empresa. O sea, la empresa incluso prevé que van a crecer menos de lo que creen los analistas, lo cual, es, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Y en el Operating Income eh, igual. Operating income se espera que Disney haga 13.000 millones de operating income en 2023, que es menos, es un 13% menos de lo que esperan los analistas. Vale, vamos a ver eh, qué, qué es lo que ha pasado. Pues bueno, que las inversiones, como os he dicho antes, han destruido valor. De hecho, aquí tenéis las inversiones divididas entre M&A y CAPEX y inversión en contenido de estos de estos años, en 2019, cuando hicieron la compra de Fox. 52 mil millones de dólares eh, invertidos en, en, en esa compra no y además cinco mil millones de CAPEX y 18.000 mil en contenido 2020 no hacen M&A, pero siguen consumiendo veinte mil millones de contenido Ese, esa inversión en contenido que ha ido aumentando año a año que para 2022 ha sido de treinta mil millones vale y a pesar de toda esa inversión eh, los beneficios por acción ha caído de un de siete dólares a 3,53, una, una reducción básicamente del 50%. Esas inversiones han aumentado el apalancamiento, ¿vale? En 2018 tenían un apalancamiento de 0,9 veces de EBITDA, ¿vale? Pero la disminución del EBITDA y el aumento de la deuda ha hecho que en 2022 hayan cerrado con 2,7 veces el EBITDA. Un EBITDA que, como os he dicho, tiene una conversión a la caja menor que antes, por lo tanto, la capacidad de repagar deuda es bastante bastante limitada. De hecho, si si os fijáis lo que se espera es que para 2023 solo bajen el apalancamiento a 2,1 veces y en 2024 a 1,9 veces. O sea, tendríamos que irnos hasta 2000, prácticamente hasta 2026 para llegar al nivel de apalancamiento de 2018. ¿Vale? Casi una década perdida. Es lo que eh, os estoy diciendo aquí. Aquí estamos viendo ¿vale? las previsiones de el bene eh, los beneficios por acción esperados para los siguientes años y el free cash flow para los siguientes años. Como veis, pues. Eh, sí, que están. Se prevé que vayan a aumentar el free cash flow, pero no llegan a 2018 hasta el año 2025. Vale. Siguiente. Eh, para aquellos que invertían en Disney por el dividendo que repartía, pues bueno, pues la situación de 2020 sobrevivía en 2020 y el apalancamiento los obligó a quitar el, el dividendo. Ahora no reparten dividendo. Y. Si fueran prudentes, tardarían mucho todavía en volver a repartir ese dividendo, ¿no? Disney siempre ha sido una historia de dividendos crecientes, como lo veis aquí, ¿vale? Multiplicaron por 5 en una década el dividendo que, que, que daban por acción, pero ahora no van a poder eh, repartir dividendo porque tienen que desapalancarse, ¿vale? Guidance, que ha dado la empresa? No es muy alentador, ¿por qué? Porque para 2024 esperan eh, eh, aumentar... ¿no? Desde 2019 a 2024 esperan aumentar por tres los ingresos de suscripción del servicio de streaming. Pero la inversión en contenido la multiplican por cuatro. Es decir, desde 2019 a 2020, eh, 2023, ¿vale? Multiplicar por tres eh, eh, ingresos, multiplicar por cuatro gastos, entonces. Eh, no, 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 no es rentable. De hecho, solo esperan ser rentables hasta en 2024. ¿Qué es lo que os pongo aquí? Aquí se ve el déficit, ¿vale? Que tiene el negocio de streaming. Desde el 2018 que empezaron, ¿vale? Todas la, las pérdidas acumuladas que han tenido, y es que hasta 2024, que es cuando van a entrar en break even y a empezar a generar beneficios operativos, fijaros cómo habrán perdido 15.000 millones de dólares, ¿vale? Todo acumulado hasta que empiezan a generar eh, ingresos. Y Netflix, por otra parte, es más eficiente. De hecho, si, si veis, si nosotros cogemos las expectativas que tiene el mercado sobre Disney para 2025, en 2025 estarían ingresando 34.000 millones de dólares con un beneficio operativo de casi 1.000 millones de dólares, ¿vale? 900 millones de dólares. Pero si veis Netflix, lo que ha hecho en los últimos 12 meses desde septiembre, 32.000 32 millones de dólares de ingresos con 5,7 eh, o sea, 5.700 millones de, de beneficio operativo. Netflix está siendo mucho más eficiente operativamente. Eso no hace a Netflix una mejor empresa. ¿Por qué? Os, os digo por qué. Porque las eficiencias en costes son muy fáciles de copiar. Solo necesitas a un equipo directivo dispuesto a hacerlo. Lo que no es fácil de copiar es la IP que tiene Disney y que Netflix no tiene. ¿vale? Así que eso con cuidado de decir Netflix es más eficiente. Ya, pero hay un fenómeno que se llama reversión a la media. ¿Vale? cuando tú tienes un competidor que es más eficiente en costes que tú tú lo puedes copiar lo que no puedes copiar es décadas de creación de IP eso no lo puedes copiar o, te, o tardarías décadas en hacerlo no por eso cuidado que que Warner Bros y Disney con un equipo directivo dispuesto a hacerlo podrían ser mucho más eficientes de lo que son y se produciría un efecto de reversión a la media vale por lo que eh, eh, el que tiene más probabilidades de caer en, 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 en márgenes operativos es Netflix, que es quien los tiene altos. Quien tiene más probabilidades de subir en márgenes operativos son Disney y Warner Bros. quien los tiene bajos. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, el fenómeno de reversión a la media. Y ya con esto acabo mi sección de análisis de Netflix y, y Disney. Y aquí tenemos las presentaciones de resultados que tenemos la semana que viene, que ya son súper interesantes. Tenemos Microsoft, ATT, Tesla, Intel, Visa, Nokia, IBM, 3M, American Express. O sea, tenemos una cantidad de empresas que van a, a presentar resultados, también Mastercard que me, que me la ha dejado, eh, que ya, ya podemos volver a las encuestas de la comunidad, de, tanto en Twitter como en YouTube, en el que os preguntaremos, bueno, de vamos a daros ocho empresas, cuatro en Twitter y cuatro en YouTube, elegid cuáles queráis y las presentaremos eh, en el próximo Sanedrin. Yo con eso termino mi sección, pero como hoy eh, Antonio está malito, pues si me vais a permitir, os voy a decir yo lo que vamos lo que hemos hecho esta semana y esta semana que hemos tenido pues esta semana hemos tenido a Nompum Malawi, que nos ha presentado eh, una tesis de inversión muy interesante ¿no? de hecho durante una hora y 20 minutos eh, eh, se ha estado hablando de exploración de y de hoy y angas vale súper interesante el programa os recomiendo que lo veáis y también hemos tenido a Greco de Great presentando la tesis de Spirosoft, que es a, esa empresa competidora o similar a Nagarro, ¿vale? Pero que es polaca y aparentemente está más barata. Eh, súper recomendable el, el, el vídeo, súper 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 recomendable, y sobre todo para aquellos que seguís eh, Nagarro, porque es un negocio muy parecido. ¿no? Y también hemos tenido un programa con nuestro experto en, en opciones, con Manu, hablando del collar de, de JP Morgan, ¿no? de, de lo que hace eh, el banco. Súper interesante también y que os recomendamos: es una pildorita de 27 minutos. Bueno, 27 minutos. No es que sea una píldorita, pero son 27 minutos de puro, de puro conocimiento de nuestro profesor de opciones, Manuel Rujano. Y con eso, señores, si me dais la cortinita, empezaríamos con la sección del, del debate. A ver si está Antonio que me. Dé. Pues ya estamos, debate de la semana. ¿La calidad de la empresa es igual a la calidad de la inversión? Discutid. Yo tengo mi propia opinión, pero os voy a dejar que discutáis mientras me tomo un poquito de, de agua que, que he hablado demasiado ya. Pues venga, Che. Bueno, yo mmm, la pregunta... A ver, yo la entiendo como es suficiente que la empresa tenga calidad para que la inversión sea de calidad o, ni, o necesitamos un buen precio no que sería la parte que nos estamos quedando dejando dejando atrás ¿no? eh, yo creo que está implícito en la pregunta ¿no? o dicho de otra manera el precio es importante a la hora de invertir vamos a ver mmm, como la cuestión es debatir yo creo que los cuatro que estamos aquí estamos de acuerdo en que el precio es importante a la hora de debatir no entiendo pero yo no lo veo tan importante. No lo veo tan importante. Y os voy a explicar por qué. Yo es que creo que cuando hablamos así, lo que estamos haciendo, digamos, conceptualmente, es market timing. Y se nos llena la boca de decir que no tenemos que hacer market timing. Entonces, yo sé que esto es un poco de exageración, pero lo que estamos es... Jugando con el mercado a ver si somos capaces de conseguir una buena empresa a bajos precios y hacer con ella marketing, con ella, no con el mercado, con ella, ¿vale? Y creo que una empresa buena, si tú lo que quieres es, voy a decirlo así, montarte en ella, ¿de acuerdo? E irte con ella hacia el futuro, pues a ti te toca montarte cuando bueno con el precio que te pueda encontrar el mercado cuando vayas a decidir invertir hombre no digo pagar una locura pero a medio y largo plazo lo que hayas sobrepagado en un momento determinado deja de ser tan 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 importante vale y yo creo que el precio evidentemente es importante pero no lo es todo no lo es todo digo como primera intervención pero se... fíjate, Che, que ahí, o, eche, o sea. O estoy encima de mí. Tú ahí, tú comentas que, eh, o sea, que buscar un buen precio es hacer market timing. Al final, eh, creo que no necesariamente, ¿no? Yo, el concepto que tengo de market timing es el querer entrar, o sea, en los precios bajos, el buscar el mínimo precio posible y después eh, vender en el máximo posible, ¿no? Intentar siempre llevarte el máximo de, del mercado. Yo ahí no estoy tan de acuerdo porque, o sea, tú cuando buscas eh, entrar en un buen precio, no necesariamente tiene que ser el precio más bajo, sino el precio que esté por debajo del valor. No solo eh, que sea el, el punto más bajo del mercado, creo yo. Bueno, yo quisiera preguntar qué es calidad. Vamos a definir calidad la forma, forma académica, calidad empresas de calidad son aquellas que obtienen un retorno sobre el capital invertido por encima de la media. No eso es lo que se conoce con una empresa de calidad. No es ni crecimiento, no es, no es nada de eso. Una empresa de calidad es una empresa que tiene un negocio que le permite obtener rendimiento sobre el capital invertido superior a la media del mercado. Eso es lo que es calidad. Eh, ¿La calidad es lo más importante a la hora de invertir? No. Y esto es estadísticamente está probado eh, probado. Y tú, Che, tú lo sabes perfectamente cuando se hace un análisis estadístico. Si tú coges todas las empresas que tienen mayor retorno sobre el capital empleado, vale que es la definición académica de, de calidad, no va a tener al mercado. No va a tener al mercado. O no va a tener otros factores. Por ejemplo, que es value, que es decir, eso, el precio. Es, eso sí, que no sea el no. mayor factor, vale. No, de, de hecho, si tú coges la fórmula, si tú coges la fórmula mágica de, de Greenwald que tienes precio y calidad, uh -huh. si le quitas la parte de calidad, te da más rentabilidad. Bueno, eso, ¿Qué? eso, eso dice tu amigo Tobías, pero, pero a ver, la calidad no es exactamente exclusivamente eso, pero sí, podemos sí. definirla como, como, digamos, como el indicador que nos define la calidad. Pero que la calidad sea si importante, claro que lo es. Que no sí, sea el es, factor más. Es que no sea el factor más importante y, y, y que históricamente o estadísticamente ahora mismo no lo sea, pero que puede llegar a serlo. Sí, puede llegar. Lo que tiene es que hoy sí es, hoy no es, mañana puede llegar a serlo. Pero, vale. pero la, mayor, la mayor fuente de, de, de rentabilidad siempre es el precio, ya sea por tendencia o por valoración. Siempre. O sea, si tú compras un negocio de calidad y, lo, y sobrepagas por él, el retorno esperado que vas a tener es bajo, y lo hemos visto y en 2022. A, a estas tonterías de sobrepagar por empresas de calidad se ha visto. ¿eh? Y solo hace falta ver la cartera de, de la gente que, que, que invertía en estas empresas supuestamente de, de calidad. vale Una buena inversión es pagar menos de lo que vale algo. Y eso lo hace un inversor de calidad, un inversor de crecimiento, lo hace todo el mundo. Lo hace exactamente todo el mundo. El problema es saber cuánto vale algo. Eso es ese es el problema. ¿Vale? Porque tú puedes tener una, eh, eh, hacer un screening y encontrarte con una empresa que dices, puf es que es una mierda empresa, genera un retorno sobre el capital invertido. Voy a describir una empresa, a ver si la descubrís cuál es. Es una mierda, genera un 8% de retorno sobre el capital empleado y eso es su WAC, es decir, no genera retornos por encima del retorno sobre el capital. Tiene un margen operativo del 1,5%, 2%, en el mejor de los casos 3%, un margen operativo súper malo. Eh, ya te lo eh, han acertado. No, 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 no crece, no crece lo suficiente. Bla, 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 bla. Es una mierda de empresa. Es una buena inversión. Mira, lo han acertado. Un FI. Esa uh -huh. es la descripción de un FI. Una empresa de, de bajos retornos, de bajo crecimiento, de poca generación de caja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le hace a un FI una buena inversión? Pues todo lo demás. Eh, mis alumnos sabéis que hay tres fuentes de rentabilidad para un inversor. Hay tres. Tres. No hay más. Tres. Crecimiento, expansión de múltiplos y desapalancamiento. Y dentro de desapalancamiento entra todo lo que es recompra de acciones, dividendos, etcétera, etcétera. ¿vale? Esas son las tres fuentes de retorno. Las tres. ¿Vale? La, la mejor inversión que puedes hacer es una inversión de una empresa que está creciendo, una em que cotiza múltiplos bajos y que además tiene deuda. ¿vale? Esas tres combinadas es la mejor inversión que puedas hacer. Pero el crecimiento no es la fuente de rentabilidad, la, la mayor fuente de rentabilidad. Que hay. No lo es. De hecho, el factor growth lo hace peor que el factor value. ¿vale? Eh, lo hace peor. Eh, estadísticamente e históricamente, el precio ha sido más importante que el crecimiento. Pero es que también, además, tenemos la tercera pata, que es la de desapalancamiento, que nadie la tiene en cuenta. Es decir, cuando una, una empresa genera eh, caja para desapalancarse, no solo crea el valor de la caja generada, sino hay un factor multiplicador intrínseco ahí que es el coste de financiación etcétera etcétera el de la disminución de, de de la disminución del coste de deuda etcétera 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 vale pues esas tres son las patas que un inversor tiene que buscar en una inversión la calidad no importa es que en realidad no importa no importa o sea tú por una empresa de calidad pagarás más por ella si en el futuro va a generar más flujo de caja lo que importa es la generación del flujo de caja una empresa de calidad tiene mayor facilidad para generar flujo de caja, sí, claro, sí, te, que sí. Cocha. pero eso no importa, pero es que eso no importa, sí, eso no importa porque tú lo que haces es mirar lo que va a generar la, caja, la, la empresa en el futuro, independientemente de la calidad que tenga la empresa. Es más fácil que genere caja, sí, ah, pero bueno. también es más fácil, pero también es más fácil que todos los inversores sepan que va a generar caja y que, y, y que tengas que pagar más por ella, no entonces. Yo, esa es la discusión que yo tengo. Para mí la calidad no importa, lo que importa es lo que vaya a hacer la empresa en el futuro. Pues vamos, ¿Que pues, las empresas de calidad lo vayan a hacer mejor en el futuro? Sí, pero eso claro. es lo que tienes que, es que, que comprar con el precio que cotiza, ¿no? Pero, 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 Edgar, tú lo que no me puedes decir, no, lo que vale, vamos, todos estamos de acuerdo en que un activo financiero vale lo que vale su futuro, ¿vale? Actualizado al día de hoy. Ahora, está claro, ni la calidad ni el precio que ha cotizado antes, ni siquiera ninguno de los factores. Ahora bien. Algunos de los factores te dan más pistas de lo que va a valer en el futuro. Y la calidad es uno de los factores que más pistas te pueden dar de lo que va a valer en el futuro. Pero yo creo que estamos desviando un poco el debate, porque aquí, por simplificar un poco, podemos tener como dos formas de invertir, que es una en la que tú te montas en el mercado, es decir, vamos a llamarle pasiva. ¿no? Estamos de acuerdo muchos, ¿no? Que una forma de invertir podría ser esa. ¿Tú haces market timing? No. Ahora, vamos a reducir esa pasiva, vamos a reducirla del mercado, vamos a reducirla a una acción. Dices, tú consideras una acción muy buena, tú quieres estar ligada a ella, lo que decimos de una acción. Cuando nosotros compramos una acción, ¿qué decimos de ella? Que estamos haciéndonos socios de esa empresa. Y que esa empresa a nosotros nos gusta, nos da una rentabilidad, nos va a, a, a remunerar el capital que hemos invertido en ella, independientemente de lo que el mercado... La vaya a reconocer o no la vaya a reconocer. Y otra forma de invertir es intentar ver qué el, lo que el mercado va a reconocer o no va a reconocer. Pero evidentemente le puede sacar mucha más rentabilidad. Le pueden sacar mucha más rentabilidad. Pero para aquellas personas que, digamos, entiendan alguna empresa que para ella le dé calidad suficiente como para ser socio de ellas. El que en un poquito más cara un poquito más barata en un horizonte temporal de medio y sobre todo de largo plazo, no lo veo tan importante. Evidentemente, si lo hacen a menor precio, miel sobre ojuela. Pero si no, no lo veo tan importante. Que, que un poco el debate de decir, el precio lo es todo. Bueno, no. Cuanto más largo es el plazo, menos importante es la calidad estadísticamente, porque hay un efecto que se llama reversión a la media. Todas las empresas de calidad dejan de ser de calidad en el futuro. Salvo... No todas. No, salvo, que mode, no, no. salvo unas excepciones que nadie nadie claro. ha acertado. Nunca. Si Warren Buffett no es capaz ni de escaparse de invertir en empresas que pierden su mode, la estadística es. Si, esto, si, si es que esa claro. forma de invertir es, es si esa forma de invertir es muy válida. Lo que pasa es que te pones la estadística de tu contra. Es decir. Las empresas que tienen calidad ahora atraen a nuevos competidores ¿no? eh, y esos nuevos competidores van a intentar luchar a, 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 para acabar con esa calidad. Y eso suele pasar. La reversión a la media existe. Y cuanto más largo es el horizonte temporal, es así. Ah, eh, hace 20 años había empresas de calidad calidísima ¿no? que se consideraban que eran, que eran invencibles, que ahora no, no, existen. no existen. Yo me acuerdo de un libro que mi primer jefe en el Fondo de Inversión en el París en el que trabajé me regaló un libro. Build to Last. Es un libro que se escribió en los años 80 de, que, te, que, te, que te describía las empresas del futuro por su calidad, por su cultura, bla, 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 bla. y me lo regaló porque 20 años después esas empresas o estaban quebradas o eh, habían perdido su liderazgo, que se consideraban de absoluta calidad. Entonces, como nosotros no somos capaces, creo yo, la inmensa mayoría de inmortales, no somos capaces de, de adivinar las fuerzas económicas que van a afectar a una empresa dentro de 10, 15 años, creo que el horizonte temporal un inversor normal, no estoy hablando de Warren Buffett, eh, es irte un poco más para atrás. Y cuando te vas un poquito más para atrás, no te digo invertir a un año, sino tres, cinco años, que más o menos todo lo puedes identificar, ahí sí que lo que cobra más importancia es el precio. Es siempre lo que cobra más importancia. Que la calidad es importante, oye, por supuesto. De hecho, yo si sí os acordáis cuando hablamos de las perspectivas. Para 2023 de la cartera, yo dije: Este año es el momento de centrarse de, en mirar empresas de calidad que han bajado mucho de precio. ¿vale? O sea, que, que te, lo, lo tienes no, en cuenta. bueno, growth y calidad, porque growth sucio no, no, no interesa, ¿no? Eh, empresas que crecen y, y que tengan calidad, ¿no? Eh, pero, pero es eso, al final, al, final, al final de cuentas es siempre el precio, lo que importa es el precio. Bueno, Alex. ¿Qué piensas tú no poco más que poco más que añadir yo eh, igual no pienso un poco como como edgar al final ese es el, eh, el kit de la cuestión de, del value no eh, que al final tú lo que buscas es el precio un precio adecuado en relación con eh, lo que puede el valor que pueda tener la empresa entonces eh, perfectamente puedes tener una empresa de calidad y eh, sobrepagar como decía edgar pagarla a precios inadecuados y al final eh, salir escaldado por esa parte yo estoy con Edgar en ese sentido o sea precio el precio debe mandar en cuanto en cuanto a la, la viabilidad de la inversión pues mira yo si me lo permitís y si me lo permite sobre todo la garganta digo que el, para mí el precio es 100% lo más importante todo te pongo por ejemplo che un, un piso en la castellana no piso la castellana, de calidad indiscutible, no vamos a discutir que no es lo mismo un millón que tres millones, ¿no? Y al final el precio es que lo, lo marca todo. Absolutamente todo. Yo, fijaros que, que, de hecho, yo creo, miro mi cartera ahora y no veo empresas de calidad, ¿eh? Muy poquitas, ¿eh? Bueno, tengo empresas que no ganan ni dinero, así que, fijaros... Eh... Pero, 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 Antonio, lo que lo que tú hagas o, o lo que haga Edgar o yo o Alex, ya, ya. No, no, no estamos hablando. Estamos, estamos hablando... De que lo que importa no importa. Y precisamente, me acabas me, me acaba de poner un ejemplo que entiendo que me da la razón. La, el inmobiliario y el precio del inmobiliario. Vamos a ver. Si algo ha funcionado, ha sido lo que más caro ha sido, lo, lo que más caro ha estado en determinadas zonas. Y te puedo decir que por mi zona, la, ¿cómo? 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 No, no, es que no es no hay ni siquiera, no, no, no hay siquiera ni duda. O sea, no puedes ni menear la cabeza. Pero es tú, decir, tú, tú te, te has ido a lo más, más caro del todo. Los precios, los precios que han funcionado y las inversiones que más han funcionado en inmobiliario han sido las que estaban más subidas de precio, que han seguido subiendo más todavía, porque tenían calidad, entendiendo calidad, entendiendo calidad lo que se puede entender por calidad en inmobiliario. Que es zona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú, tú, porque, tú te has ido al, ha ido, al, ha ido al top de calidad. Yo ha te hablo de calidad, de no, viviendas no de buena calidad, ¿vale? No, no. No, no te estoy hablando de terceros sin ascensor en zonas deprimidas, te estoy hablando de, de, de viviendas eh, al frente del mar que todavía no han recuperado su nivel de 2008, ¿eh? ¿Cómo? Yo, me, yo conozco muchísimas, sí, sí, que no han recuperado su nivel de 2008 en mi zona, ¿eh? Pues no, sé, pues no sé, no sé cuál es, creo que compartimos casi zonas, está un poquito más al este, pero compartimos casi zonas. Bueno, aquí por supuestísimo que, que lo han superado, y es que, es que es precisamente el ejemplo de que inversiones que teóricamente eran más baratas, que tenían precios de vivienda casi de derribo y tal, no se han recuperado tanto, y vamos, y tengo ejemplo, por doquier, y otras viviendas muy caras que han sido no solo las que se han recuperado, sino las que se le ha ganado, ganado dinero. Y como progresivamente tú pensabas más cara está, más dinero se le gana, porque la calidad de la, de la inversión en inmobiliario, en este en este aspecto, pensando calidad por zona, por por, 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 por zona de, de la vivienda, ha funcionado mucho mejor. Luego, luego precisamente, ese ejemplo me, es que me, creo que me da la razón. Pero bueno. Sí, pero, pero al final depende del precio, Che. Claro, no. Pero, no, pero el que ha invertido a, 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 a precio caro, le ha salido mejor que al que ha invertido a precio barato. Pero es que el que, precisamente ese ejemplo. El que invirtió. Y precisamente por la calidad. Sí, pero el que invirtió en 2008 tenía todo a un precio determinado. Es decir, que no, no me refiero, lo pagó al precio que estaba en ese momento. No quiero decirte que en 2008 el precio de ese inmueble que tú piensas fuera no, 500.000 euros el que hubiera pagado el triple. Yo, 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 yo me estaba refiriendo a estos dos, tres últimos años. ¿eh? Sí, sí, sí. Refiriendo esto, creo que, la, que el debate iba por estos dos, tres últimos años. Yo creo que ahí precisamente se da esa circunstancia, que el precio al final, tú dices, coño, es que me estoy, estoy, me estoy metiendo en, un, en una vivienda que, que es una barbaridad, me están pidiendo una barbaridad. Tal. Y, y después dices, coño, pero es que son las viviendas que están funcionando y que se están revalorizando. Y ojo, que estás viendo que además no tiene vuelta atrás. No, o no tiene, sí. o, o tiene menos vuelta atrás. Que hay las viviendas de mala calidad que, que, que se, han, se han caído, se han tirado de precio y después no son capaces de, de retomar. Pero yo, sobre todo, me refiero a inversores que seguro que conocéis mucho y lo ponen en Twitter y tal, que mmm, ellos se jactan de decir: No, yo no miro ni el precio ni nada. Yo compro Microsoft, eh, Google claro. tal, porque, y tal, y no miran ni el precio. Ese es el debate que estamos ahora: es decir, si esa gente lo está haciendo bien o no. ¿vale? Y yo, para mí, eso tiene un riesgo muy, muy grave. Claro. En, yo, yo, por ejemplo, pienso que en contra, otra empresa que son una auténtica basura, pues a lo mejor a un determinado precio es una buena inversión. mira tenemos el ejemplo de Neonode. Neonode tiene una calidad menos 100. Neonode no hace nada. Tiene unos productos que son una puta mierda. Uy, ya ya no monetizamos. ¿eh? a un, un minuto que he hablado. Eh, eh... Y, y, ¿Y qué pasa? Que a lo mejor se está poniendo una circunstancia eh, es, extraordinaria donde su precio pues hace que esté barata o que haya estado barata o que todavía esté, no lo sabemos, ¿no? Entonces, a mí me da mucho susto cuando hay gente que dice, ¿por qué? Porque lo que ha dicho Edgar, es que aquí ya me está poniendo en el chat ejemplos de, de, de Nokia, de Nokia Coda, es que es muy arriesgado saber qué va a pasar en 10 años, ¿eh? Muy arriesgado, ¿eh? Mm -hmm. Bueno, no, ¿qué pasa? Al final, eso te iba a decir. Yo pasa? tengo un si no cartel aquí, aquí ¿eh? Esto. Algoritmo, algoritmo. ¿Dónde está Edgar? ¿Eh? Bueno, hola a todos. Perdonad el, el, el retraso. Tengo que decir que Antonio me ha copiado lo del Neonode. ¿O no? Oye, perdona. No puedes hablar. Aprovecho que no puedes hablar hoy. Pues yo, ¿qué voy a decir? Pues digo lo mismo que Antonio. Si yo enseñase mi cartera, algún día hablaré, hay empresas que precisamente no destacan por ser empresas de una calidad maravillosa, ¿no? Eso no significa que no te puedan dar ciertos réditos, ¿no? Así que a mí me gusta hacer muchos símiles eh, con el deporte. Puedes tener un equipo maravilloso, con muchísimo talento, con un entrenador muy malo. O tú puedes tener un entrenador muy bueno, con eh, muchos jugadores que no tienen talento eso qué significa que en ninguno de los dos casos a no ser que tengas muy buen entrenador y muy buenos jugadores puedes ganar la copa de Europa ya sea fútbol o baloncesto pues puedes ganarla simplemente por qué porque sea una serie de circunstancias que hacen que la puedas ganar yo prefiero no, el no. equipo yo prefiero ah. el equipo de buenos jugadores con mal entrenador se cambia solo al entrenador y ya, ya tienes resuelto el problema Uf, calla Ahora, calla, oh, calla que vengo toda la plantilla de... mucho Escucha, más complicado escúchame escúchame que vengo de, de estar viendo baloncesto toda la tarde y me llevo las manos a la cabeza con lo que hacen con la cantera los entrenadores. ¡Puf! Madre mía, sufro, pero no sabéis de qué manera. Pero bueno, eso será. Podemos hacer un, hasta un programa si hace falta en ese tipo de, eh, de ese tipo de cosas, porque madre mía, qué poco pesan en los chicos y en las chicas. Dicho lo cual, dicho lo cual eh, yo también eh, che, prefiero un, un solo cambio que varios. Yo, eh, eh, hola a todos también, perdón por el retraso que andaba de viaje. <coughs> eh, yo compro mucho el argumento de Che, y de hecho lo hablábamos antes. Eh, al final, el, el horizonte temporal de tu inversión hace que no sea tan esencial el precio. Entiendo el planteamiento de Edgar, pero sí que hay empresas donde, o sea, eh, Amazon no es una empresa nueva. <laughs> Amazon... Lleva pululando por ahí desde, desde el ¿cómo es? Del milenio pasado, o de los 90 o incluso o principios de, de 2000. 20 años, Estamos hablando 20, años ya, 20 años. Joder, y te parece. Eso, es, y, eso no es nada. Bueno, eso no, eso nada. no es nada, pero tú estás eh, has estado hablando entre uno y 5 años. Yo te estoy yo te estoy hablando que eh, detectar a un Amazon, eh, o, para, o en mi caso, en mi caso, que es el, lo único que, que seguro que es suerte, ¿vale? Detectar un Tesla es un tema que a, a un año des, ni de coña, incluso a, a, a más, o sea, entre uno y cinco, yo creo que ni de coña. Puede ser suerte, desde luego. Casi suerte, pero... La, la cuestión no es suerte, Fernando. La cuestión es que son variables que son casi imposibles para el común de los mortales identificar. ¿Vale? Casi imposible. ¿Cuántos inversores invirtieron en Amazon en el año 2001 cuando bajó tanto de cotización porque vieron que iba a ser una empresa de calidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos invirtieron en Apple en 2001 cuando cayó tanto? ¿Cuántos? Porque eh, a todo pasado la calidad es muy fácil verla. Mira, una empresa de calidad como Apple o Amazon o Tesla, ¿qué rendimiento ha obtenido? Ya, pero eso a todo pasado es muy fácil verlo. Las, las dinámicas económicas que hay y, 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 y el paso del tiempo es muy difícil hacerlo. Por eso los mejores, los mejores inversores, los que tengan mejores retornos, no son aquellos que han invertido en, en empresas de calidad desde, desde el principio. No, tienen, o sea, no hay ningún, fond, eh, ningún inversionista que se centrara solo en la calidad que haya tenido eh, rendimientos súper, super súper super, super superiores eh, 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 al mercado. No los hay porque es muy difícil. Es muy difícil, tienes que ser un superhombre, un visionario, tienes que ser un empresario que, que, que dice: oh. Soy capaz de ver esto y lo veo, ¿vale? Pero eh, en, entre, en el camino, los muertos se te van acumulando. ¿Por Pero... qué? Porque hay una cosa que pasa con este tipo de empresas: como todo el mundo cree que son de calidad, todo el mundo ve lo buenas que son, van a pagar más sobre ellas. Cuando se revierte la situación, es decir, cuando hay un pequeñito. Problema, o, o, o ya no ven tanta ventaja convertida, o los retornos están bajando, la competencia le está apretando, el precio se desploma. Y no porque la empresa haya dejado de ser de calidad, sino que eh, eh, lo que hacen es que se la llevan a lo que cotiza el mercado. Y eso, y, y eso, o sea, yo para mí, para el inversor, para el común de los mortales, no tenemos esa capacidad de, de verlo. Entonces, ¿cuándo, cuando yo creo que es bueno invertir en empresas de calidad, pues, por ejemplo, ahora que han bajado de precio. Una duda es... para, para los que sabéis. A ver, eh, eh, eso, eh, la capitalización de una empresa es un proxy eh, retardado de la calidad y, y la derivada de eso. Eh, invertir eh, la, la inversión en, eh, indexada, digamos, eh, es un proxy todavía más retrasado de invertir en calidad. Repite. No, he acabado de entender. <laughs> Quiero decir, eh, si ahora si ahora mismo estoy, estoy invertido en Microsoft, en Apple, en Tesla, en, en Versailles, Hathaway, en tal, 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 al final, eh, ¿todos esos son empresas de calidad para vosotros? Sí, eso se podría catalogar con por lo menos cual, académicamente de calidad. ¿sí? Con lo cual, eh, indexarte es un. Indexarte por capitalización es un proxy retrasado de, de invertir en calidad. Por eso quiero decir que sí que hay eh, inversores. Quiero decir, indexarte estadísticamente eh, es de, al menos determinadas esta, estrategias te pone por encima del mercado. Si solo te indexas, no, pero si hay, hay, hay combinaciones de carteras y tal y todo eso que, que te pone por encima del mercado a largo plazo. Con lo cual eh, eso niega lo que acabas de comentar, que no hay inversores que inviertan en calidad eh, que va a estar al mercado, ¿no? No, no, no lo niega. De, de hecho, es, es pura estadística. O sea, es que ahí ya depend, depende de, de, de cómo definas eh, eh, calidad, ¿no? Pero lo que tú dices, las empresas de calidad durante mucho tiempo son capaces de crecer. ¿Vale? Lo que pasa. Es que tú, cuando las defines como calidad, ya han crecido. Ya han crecido. Es muy difícil pillarlas en el punto o no, inicial. O no, ¿qué haríais en 2020, marzo de 2020, con el mercado caído? O con Tesla, haría? en marzo de 2020. ¿Qué haríais? ¿Hm? Con, digo, voy a poner. Yo, yo, no invertiría, yo no invertiría en Apple, que no había presentado ni el iPhone. ¿Cómo? Yo no. No, no, 2020. 2020. 2020. Ay, perdón, había entendido 2000. 2020, 2000. Microsoft, 2000. Google, ¿Eso sí? Benchai, Apple. Cógelas, yo compré a, a saco. ¿Y a el rendimiento de lo que te ha dado? ¿Y el rendimiento? Claro, de lo que... pero ¿por qué? ¿Pero por qué te ha dado buen rendimiento? Porque ¿Por eran de calidad, o porque las cogiste a, a precio. Claro, pero las demás también estaban a, a ese precio tirado. Claro, pero <laughs> todas Y entonces, todas tiradas, ¿cuál coge? La, la de calidad. Es, eso está clarísimo. Pero al final, bueno, claro, lo, que che, entrada, incluyendo, lo que marca la entrada es el precio. Exacto. No, 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 no. Hombre. no El factor común de toda había la inversión cambiado. es el precio. Las la otras estaban más tiradas todavía. Es lo mismo el ejemplo el ejemplo que de, de Antonio del, del inmobiliario. Las otras estaban más tiradas todavía. Más tiradas pero todavía. Mira, che. Desde, desde la crisis del 2007, el inmobiliario se ha caído. Y unas han caído muchísimo, muchísimo. Y otras no se han caído tanto. Bueno, pues las que no se han caído tanto han sido las que más han, han recuperado. Pues con esto, igual, pare, muy parecido, muy parecido. Y aparte de darte una seguridad y aparte de, de cambiar el sentido de la inversión, es decir, vamos a, vamos, a, vamos a levantarnos, vamos a ver el bosque, que el árbol no deje ver el bosque, vamos a ver dos tipos de inversión. O quieres acertar lo que va a hacer el mercado o te quieres montar en el mercado, ¿vale? yo me quiero hacer Hola. socio de Apple. Ah, yo si me, quiero me quiero hacer socio investido. de Apple. Porque, ah, pero si, porque, si me dices ¿qué prefiero invertir en Apple y multiplicar por dos desde 2020 o en Scorpio Tankers y multiplicar por 10? Vamos a ver, pues claro, pero, pero, pero es que ah, Espera, pues, es es espera, que, que a Toro sí. pasado los hay mejores, ¿eh? Claro, <laughs> es que, es que, o sea, al final el factor importante es el precio, porque tú dices, sí. mira, yo a Apple, ¿a, ¿cuánto llegó a estar? ¿A 12 veces? No, en 2000, 2016 esto, estuvo a 12 veces. A ver, pues entre una inversión que está 12 veces cualquiera y Apple que está 12 veces me quedo con Apple. Pero el factor fundamental es el precio. El precio y las expectativas y las expectativas a futuro. la Al final, la, la calidad tú lo traduces en unas estimaciones de flujo de caja. ¿sí o no? Renault Entonces, estaba cuatro veces. Renault estaba cuatro veces. No, pero y ¿Qué bueno, te hubiera bueno, pasado. Sí. O, o, Renault. No, Re no, Renault, no. no sé si no la categoría de no calidad, porque los retornos que tiene por lo menos el banco, la parte del banco, o sea... Tú puedes decir, no, Renault tiene buenos retornos sobre el capital invertido, sobre, eh, y, y, no inviertes, pero no inviertes por otras cosas. Ya no es solo el, el precio, es, 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 es toda mierda que tiene que tiene detrás del gobierno francés y demás. Pero al final, diga, digáis lo que digáis, es por precio. O sea, o sea, siempre entramos bien. por precio. No. Y volviendo no, al ejemplo, siempre. No. Si no, siempre. siempre entramos por precio, no, porque entonces hacemos un screening, cogemos el precio, cogemos la más barato y entramos en ella. Y nos pegamos una hostia como un castillo de... Grana. No, y, a, y así, y así va a tener al mercado y a el, todos los índices. No. ¿Sí? Tú haces un screening, coges las más baratas en cada momento, rebalanceas cada mes y va a tener al mercado. No. ¿Cómo creo? No. no. ¿No que sí? Tienes que meterle una serie de filtros importantes. Y, bueno, si... y, los, y, y, unos, mierda... y unos datos de entrada que no tengan sesgo eh, exacto, ese, ese de supervivencia, exacto. porque esos desaparecen de los datos. Exacto, exacto, exacto. Y aparte, y eso, <laughs> eso por un lado. Y además le tienes que meter unos filtros para que no vayas cogiendo mierda por ahí y, y, te, y te vayas quedando con ella. No, es, lo que necesitas es una base de datos bien hecha, ¿no? Pero si tienes la base de datos, cogiendo las más barata, va a tener al mercado. No solo eso, es? Edgar, no solo eso. No, con, con la base de datos bien hecha ya tienes suficiente. Base de datos bien hecha y uso de la base de datos y uso bueno de la base de datos. Sí, pero al final... Base bueno, de datos bien hecha uso, y uso bueno de la base de buena datos. Bueno de base de buena datos. base de datos y Como buen las matemáticas. Uso, Tú puedes tener una matemática muy buena, pero si tú no la aplicas bien, si tú pones oh, bueno, da igual, pues, si eso si, la hipótesis pones mal mal puesta, las matemáticas son maravillosas, pero llega a una conclusión errónea por lo mismo. Sí, sí, sí. Tú tienes una base da igual, de datos magnífica, pero si no la usas bien, te, sí, le, te, pero, te pero la... da igual. Tú tienes una buena base de datos y la implementas bien. Al final, el factor común es que las empresas más baratas, sin mirar nada más, si está la base de datos bien y la implementas bien, va a tener la mercado. Y va a tener a todas las empresas de calidad. Eso es eso es así lo que pasa que también después tienes coste de transacción bla, bla 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 pero matemáticamente matemáticamente es así al final lo que importa es el precio incluso en las empresas de calidad si, si ojalá pudiera repásate, imagínate que todas las empresas si me todas las empresas repasa el libro de Quantity value y mírale todos los filtros que le mete para no hacer eso o sea no para no hacer eso sino para reducir el universo Sí, potencia, para reducir el universo. Pero al final se queda con las más baratas. Y ahora, y ahora decide, claro. Pero, claro pero al final se queda con las más baratas. Pero si eso, si eso da igual, si tú pones en una lista, imagínate que todo el mercado está cotizando 15 veces, todo el mercado, todas las empresas cotizan 15 veces, ¿con cuál te quedas? Coño, pues puestos así, me quedo con las mejores. Con las que tienen mayor retorno al capital, con las que tienen más capacidad de crecimiento, con las que tengan mayor ventajas competitivas, mejor mercado, bla, 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 te quedas con todo eso. Pero al final la decisión la haces con el precio. Siempre haces la decisión por precio. Porque tú, aunque inviertas en empresas de calidad, lo que estás haciendo es decir, en el futuro va a valer más. ¿Por qué va a valer más en el futuro? Porque van a generar esta cantidad de, de flujos de caja y vale más la empresa. Pero tú solo inviertes si, tú, si la empresa está cotizando por debajo de lo que tú crees que vale. Entonces, siempre la decisión es por precio. Siempre. Siempre. Tú fíjate, Che, que en el ejemplo que tú ponías de 2020. Quien haya invertido en Amazon en 2020, en 2021, eh, se hizo un 100%. Quien haya invertido en 2021 en Amazon, a día de hoy perdió 50%. Claro. O sea, entonces, al final, y es la misma calidad, o sea, la misma calidad Amazon tiene la misma calidad. Vamos entonces, a ver, pero que, no, que, que no estamos descubriendo la rueda ahora mismo. Que, que, que el precio es importante, pues claro que es importante. ¿no? No, vamos a ver. Estamos hablando si es lo único, si es lo único y si. Y si Pero entonces... en un momento determinado, si hay escenarios posibles donde no tenga tanta importancia, eso es lo que estamos debatiendo. Vamos a ver, decirme que el precio es muy importante, para eso no hacemos un debate, para eso mmm, lo ponemos, ponemos la frase y, y, y se ha acabado. Es si hay escenarios en los que no es tan importante, en los que podemos prescindir de, de esa búsqueda del precio ideal o del precio por debajo y tal, porque sea una empresa que te va a dar rendimiento futuro y vas a crecer con ella que vas a crecer con ella y ahí idea. nos estás llevando ahí nos estás llevando a tu terreno el debate claro, era claro. si la calidad si la calidad era eh, igual a una buena inversión y estamos diciendo que no porque la calidad no es el único factor a la hora de invertir tienes que mirar muchos más factores que no es que la calidad te vaya a decir que ya directamente es una buena inversión y ahí es donde estamos tratando yo lo que pasa es que nos estás tirando a tu terreno y no lo veo no lo veo hacer. bueno yo creo que así entramos en bucle. Pero yo, yo creo que me, me, me he explicado con... que es la, el precio no sea lo único. Pero bueno. Claro, no. El precio no es lo único, pero es lo único que te hace decidir. No. Así. Tampoco es lo único que bueno, te hace bueno, decidir. Tampoco. Tú tienes. No. Tú tienes las empresas de calidad, no, tú tienes las no, empresas no, de calidad de todo el mundo. ¿Y en cuáles vas a invertir? En la que veas más barata. <laughs> pero que no es lo único. ...que no es lo único, ah, ¿no? ni, tú, ni tú siquiera... ...vamos, ni tú siquiera, tú, tú, tú el primero... ...que no es lo único que tienes en cuenta el precio... ...porque, porque si no es que me darías miedo... ...no, no... ...yo, no, yo os, voy voy a decir, os voy a decir una cosa... ...basta, basta, tiempo, me tiempo... Iría, tiempo. Me, iría, ...me iría corriendo de tu lado... ...si tú fueras únicamente, exclusivamente mirando... ...tiempo, el por favor... ...a sus esquinas cada uno... <laughs> Pero, ...una pregunta... ...estamos hablando mucho de precio, de precio, de precio... Pero, ¿cómo determinas el precio? ¿Eh? Es que es, eh, yo, hay una clave ahí que ha dicho Che y es cierta, claro. Es que hablamos de precio, eh, no se trata de lo que ha bajado, sino el precio comparado con, los, con, con, con lo que va a hacer en el futuro. Que eso es importante. Es decir, después de una buena bajada no significa que una empresa esté barata. Claro. Eso es clave. Eso es clave, clave, clave de lo que clave. se trata. Yo eso es se que lo he oído a Edgar. Yo eso se lo oído a Edgar. <laughs> te puede pegar una bajada de la hostia, y aquí ya que, ya que ya no hemos monetizado, lo puedo decir. Te puede pegar una bajada de la hostia y que esté ¿Y está más cara. cara toda y que esté más cara que, que cuando estaba arriba. antes Claro, claro, eso, bueno, eso, eso desde pero... luego, ¿por qué? ¿Cuál es la clave? Pero vuelvo a repetir, ¿cómo determinas? Vale sí, sí. ¿Cómo determinas sí. que una empresa está cara o barata? La Buena pregunta. La, bueno, clave podemos... es hacer, la clave es hacer una buena, un buen análisis de inversión en el que no es solo ni el precio ni la calidad, sino que hay que mirar muchísimas derivadas para poder llegar a eh, intentar estimar, hacer una, estima, una estimación, eh, digamos, que se acerque a lo que tú crees que puede ser el valor de la empresa. Bueno, pero eso es un proceso empírico, entonces, <laughs> lo que tú me estás hablando. ¿Correcto? Con lo cual, ¿cómo <laughs> haces ese proceso empírico? A ver, ¿cómo lo haces tú, Edgar? Yo, ¿Cómo lo haces tú? Yo, ¿Tú yo ya no sé me... que no. Y que Antonio lo que hace es copiarme a mí. Por Antonio no, 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 no. yo, yo, es así. Yo lo que hago es darle mi pasta a Edgar. Y ya está. Pero vamos a ver. <laughs> Perdona, ahora, fue, ahora podemos aprovechar ahora, para insultar a Antonio. Ahora, ahora podemos aprovechar para insultar a Antonio porque no nos puede, no nos puede, no nos puede responder. <laughs> vale entonces eh, claro pues tú tendrás que tener al, al final tendrás que tener una referencia ¿va? no hemos Exacto. hablado en ningún momento sí, 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 del vale margen de seguridad una de las palabras más eh, que más suenan en la comunidad fue intuit la gente sabe cómo calcular el margen de seguridad tiene sí. claro cuál es el margen de seguridad de una empresa el de Edgar lo tenemos clarísimo que es que no hemos monetizado verdad que es la hostia el margen de seguridad de Edgar eso lo tenemos clarísimo pero <laughs> cómo claro, lo Edgar cómo lo haces muy fácil lo calculo eh, primero. El proceso de inversión vale. Que esto lo, creo que lo he explicado alguna vez, pero lo voy a volver. A... Tiene varias etapas. Vale, todo el mundo está expuesto a ideas de inversión. Que si lees una tesis, que si no sé qué, que si no sé cuánto te llega, te llega, te llega, te llega, te llega. Y tú qué haces, lo que hicimos con el webinar de, de Nagarro. Que hicimos en el webinar de nagarro cogemos los, los resultados de la empresa, los últimos. Vemos la que se dedica, vemos qué hace, vemos, eh, analizamos la contabilidad, vemos los pérdidas de ganancias, los balance y el cash flow. Vemos eso. Esa sería la parte de, de, de análisis preliminar, la primera parte de análisis. Simplemente ver, bueno, pues soy capaz de entender la empresa, soy capaz de entender la contabilidad, miro cuatro cosas, cuatro ratios y cuatro cosas. Si me parece interesante, paso al siguiente siguiente eh, a la siguiente fase, que es la fase de análisis profundo, histórico coges las cuentas históricas de, de la empresa, las pones en un Excel y las analizas bien, 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 bien analizadas la contabilidad. Tienes que saber muchísimo de contabilidad. Lo analizas bien y entonces entiendes por qué la empresa gana el dinero. Si entiendes por qué gana dinero, eh, tendrás ya mucho para eh, para el futuro. Y qué es el futuro? Que es la tercera fase, que es la modelización. Es decir, tú ya entiendes la empresa, entiendes su contabilidad, entiendes cómo gana dinero y eres capaz de modelizarla. Es decir, es, es capaz de crear escenarios a futuro. Eres capaz de modelizar el pérdidas de ganancias, el balance, el cash flow. Y eso lo utilizas como seguimiento. ¿vale? Una vez tienes el modelo hecho, valoras la empresa. Hay muchos métodos de valoración, ¿vale? Pero los usas, los puedes usar todos a la vez si quieres. Valoras la empresa y dices, mira, pues con unas predicciones eh, muy simples que he hecho, ¿vale? Con el modelo inicial, me sale que vale esto. ¿Está muy lejos de lo que cotiza la empresa ahora? Si no está muy lejos, entonces vale la pena. Dedicar tiempo. Si tú has hecho un modelo de valoración con unas estimaciones preliminares y te sale muy lejos, entonces descartas la empresa, ¿vale? El objetivo es siempre descartar la empresa. Pero cuando llegas a la valoración dices, bueno, pues parece que aquí hay algo interesante. Es cuando estudias la empresa cualitativamente en profundidad para mejorar tus estimaciones, para mejorar tu modelo. El modelo ya está montado, pero lo que cambia son las estimaciones, que es lo que estamos haciendo con los alumnis. De, de primer curso de modelización que por ejemplo se presentó el modelo de Microsoft lo vimos y decimos mira de, a, esto es lo que hay que mirar con profundidad estas estimaciones las que hay que mirar esto 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 y esas preguntas te haces preguntas que las respondes y cuando las respondes tienes todo hecho y entonces ya puedes tomar una decisión racional de inversión y además hacer así el, el, el modelo que es complejo pero es sencillo ¿Vale? Complejo, porque la primera vez que lo haces es complejo, pero después es repetir, repetir y repetir. Ya haces un seguimiento a la empresa y ya sabes, ya tienes un conocimiento científico de tus conocimientos a la empresa. Ves si te equivocas mucho en tus estimaciones o no, ves, ves la evolución y a partir de ahí haces el seguimiento. Eso es como se tiene que hacer, ¿no? Primero saber de contabilidad, después saber analizar, saber modelizar, saber valorar y una vez tengas todo eso, seguimiento, seguimiento y seguimiento. Pues Edgar, me ha. Me ha... Te, te voy a resumir por, por, por llegar a un punto intermedio. Te voy a resumir, me, me parece genial. Estudias cómo gana dinero la empresa, calidad. Modelizas el futuro, precio. Y haces un seguimiento de ambas cosas. Resumiendo eso, es, es perfecto. Al final quiere ganarse hoy de todas, Oh, no, no. no. no coño, me, me, he ido a, me he ido al precio también. Yo creo que es muy importante. Primer, la primera parte de cómo gana dinero cuando tú modelizas la empresa y cómo lo proyectas al futuro para ver si el precio que estás pagando te va a permitir ganar dinero. ¿En qué cantidad? Yo sé que Edgar le mete un, un, un tipo de descuento alto porque lo que, lo que hay que tener siempre presente es cuánto vale una, un activo financiero, que es el futuro. ¿Cómo te lo trae al, al presente con el tipo de descuento? ¿Qué tipo de descuento le aplica? Pues teóricamente el WAC o tal. Elga lo que hace es que exige mucho WAC para qué? Para tener mucha, mucho margen de seguridad, para que tenga la posibilidad de ganar mucho dinero o de equivocarse. Porque a todo esto hay un, uno, hay un ratio de, de error ¿verdad? que tenemos que manejar siempre. ¿no? Entonces, lógicamente, si tú ese tipo de descuento lo haces muy alto, tu posibilidad de equivocarte y no meter la pata es mejor, vamos, en, te, sale, te sale a cuenta. Bueno, en relación a todo esto, eh, que, que hay varios comentarios, por ejemplo, en el caso de, de, de Neon, de Neonode, esas son situaciones excepcionales que se dan en el mercado que tú puedes aprovechar, porque también, desde mi punto de vista, puede pasar como, uy, ya decía Antonio antes que era una empresa que, como has descrito, los productos que tenían, que eran caca o algo así, ¿no? Así una cosa más o menos, ¿no? Pero sí que es cierto que en el proceso que dice Edgar, bueno, pues... Eh, te permite no solo conocer la empresa, sino, corríjame si me equivoco, Edgar, también el sector donde está la empresa, ¿no? Tienes que conocer algo del sector donde está la empresa, es fundamental, ¿no? Para, para terminar de tener una idea ¿no? de lo que es el precio o si la empresa está cara o barata, ¿no? Sí, el sector es muy importante para conocer tu ámbito de competencia. Si tú no sabes nada del sector, muy probablemente no debas invertir en él. Eso no significa que no puedas aprender, que eso es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es. Continuamente aprender de sectores nuevos, si te interesan esos sectores. Hay, hay inversores que se especializan solo en uno. Son muy expertos y pueden jugar con ese sector con toda su vida. ¿no? Pero lo, lo bonito de un inversor es que aprenda de nuevos sectores y, y con ese conocimiento de nuevos sectores puede aplicarlo a cualquier empresa de ese sector. ¿no? También es importante entender dónde se mueven las empresas, ¿no? Eso es verdad. Bueno, pues con todo esto. Con todo esto, pues yo creo que voy a, voy a, voy a bueno, ya no me calla más, Antonio. Ya sé que tú eres de los que dice que, que no sé qué, pero no voy a callar más. Os tengo que decir, yo creo que, bueno, no sé si dos o tres cosas, ya me he liado yo solo conmigo mismo. La primera cosa es que aquí ahora hacemos el anuncio de que ya hasta aquí ya llegó la segunda edición del curso. De análisis, valoración, análisis de estados financieros y valoración y modelización de empresas, sale del horno. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa el, el, el miércoles que viene, ¿no, Edgar? Corrígeme, a las ocho y media, donde vamos a explicar en eh, qué consiste. Viene con novedades, yo creo que maravillosas. Eh, eh, acabamos de hablar de sectores. Se va, se va a meter a. Eh, análisis de diferentes sectores vienen eh, nuevos profes que no, no sé si nos van a echar una mano bueno no sé si decirlos o no bueno ya veré ¿eh? o ya veremos pero sí que es cierto que eso que el miércoles vamos a vamos a vamos a hacer un programa en directo en exclusiva donde Edgar Che Antonio eh, etcétera van a van a hablar de en qué va a consistir esta segunda edición eh, probablemente eh, el martes a las... Eh, o el miércoles a las 12.01, ¿vale? Esté ya en marcha la venta, la venta, del, la venta del, del programa entero, como de los dos cursos que forman parte de él. Y el jueves, ya para completar esta semana de análisis, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un webinar en directo, ¿no? Antonio, con uno de los alumnos de la primera edición para que muestre... Lo que ha aprendido a lo largo de todos los meses del curso. Creo que si alguien tiene alguna duda, o por lo menos tiene curiosidad, de lo que es estudiar este curso que ha nacido a la cabecita de, de, de Edgar y alguna aportación estrella más que ha habido a lo largo de, todo, de todos estos meses, ¿vale? Pues creo que son dos oportunidades maravillosas. No sé si alguno queréis añadir algo más. No, yo, yo cuento un poco el programa del jueves. Eh, eh, cuando terminaron la primera edición del curso, ya los que sois alumnos sabéis que entonces pasáis a un Discord privado, que, que es un club de alumnis, ¿vale? Para que comentéis cosas entre vosotros, estáis todos en el mismo punto, ves que habéis aprendido, comentáis, os pedí ayuda. Y está surgiendo una iniciativa muy bonita entre los alumnos, que es comentar precisamente ellos sus, sus modelos. Es decir, ya hay un alumno que ha comentado Microsoft. Y se hizo una clase directamente en mí, donde Edgar estuvo comentando su modelo y Edgar estuvo charlando. Estuvimos charlando, la verdad es que muchos alumnos. Eh, otros alumnos le decían, oye, pues mira, aquí has puesto esto en la revenue tal, oye, ¿y ¿cómo, cómo proyectas tú cuánto va a valer el, el, el negocio del cloud? Todo el tema de Azure, la verdad es que fue una clase fantástica, ¿vale? Y muchos alumnos se están animando a hacerlo. Entonces, de, este jueves teníamos una sesión. Eh, con un alumno sobre una empresa, con un modelo, también para que la para que bueno la comentáramos entre todos, sobre todo Edgar. Y como muchos de vosotros nos pedido oye, ¿y qué se aprende en el curso? ¿A dónde llegaré? ¿Cuál será mi nivel de inversor? Pues qué mejor que directamente lo veáis <laughs> con un ejemplo de un alumno <laughs> que va a exponer su modelo, él no ha dado la autorización. Y yo creo que el que tenga dudas, entre en vez de contestar los millones de correos que contesta Juanjo, yo creo que es muy buena idea la sesión del miércoles y la sesión del jueves, porque ahí vais a salir de absolutas dudas. Así que nada. Eh, Juanjo, Edgar, si queréis comentar algo, sobre todo Edgar. No, nada, eh, como siempre, el mismo comentario de siempre que sacamos una nueva edición del curso. Que después vienen los lloros, los lamentos, las lamentaciones y las futigas al correo de Juanjo. Las plazas son limitadas. Entonces, eh, porfa, eh, el que quiera apuntarse, que se apunte, aprender, vais a aprender, le podéis preguntar a nuestros exalumnos, eh, pero tener, tenerlo eh, tenerlo en cuenta. Y también me gustaría hacer un comentario que muchas veces lo hemos hecho, pero para aquellos nuevos. Lo hacemos en dos cursos, ¿vale? Para que separéis lo que es la, la faceta de contabilidad y análisis de la faceta de valoración y modalización, que no son iguales, ¿vale? Hay mucha gente con mucha experiencia. Al otro día me, me preguntó: Mira, llevo 15 años invirtiendo, he trabajado en la industria, el, el curso de análisis lo tengo que hacer, ¿no? Para eso tienes el examen. Si pasas el examen, pues te lo puedes saltar, ¿no? Para eso, si nosotros lo, lo separamos, para ser con, como honestos, el que no necesita hacer el, el curso de contabilidad de análisis, que no lo haga. Ahora, el que se apunte directamente al de modelización, si no ha hecho el de contabilidad de análisis y no tiene mucha experiencia y ha hecho estudios sobre esto y, y tal, se va a perder, ¿vale? Entonces, por eso, la, damos la oportunidad de que eh, se, haga, se hagan por separados, o haces el de análisis ahora y después haces el de modernización, ¿vale? Por separados, porque es una formación muy intensa, o sea, es prácticamente un año, desde que vais a empezar hasta que vais a acabar va a pasar un año, ¿vale? Entonces, eh, eh, también pues para que tengáis la, la flexibilidad que, 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 pues, que os merecéis, ¿no? Y sobre todo eso, no, no tardéis, eh, porque eh, después pasa lo que pasa. Cerramos la persiana y vienen los lloros y los lamentos. ¿Vale? Y ya está, por mi parte. Bueno, pues en principio. Ya, ya está todo dicho y QA, ¿no? Exacto, vamos. Yo creo que lo mejor Antonio, tú que tienes control, vas poniendo las preguntitas, yo me encargo de leerlas y todo, ¿vale? ¿Conocéis Water Intelligence? Le vi la tesis de aquí me abril y pinta muy bien. No, yo no la conozco, ¿pero otro la conocéis? ¿No? No, pues no. Next. Bueno, sobre opciones de Neonode ah, Antonio, a ver, si, a ver si tu voz te lo permite. Eh, yo por ahora voy a seguir esperando, porque como queda mucho para abrir, pero ya estoy pensando si, si se demora todo el tema del juicio, se apelan y tal, rolarla, ¿vale? Para jugar Perdón, y tal. perdón, perdón un momentito. Recordad que tenemos también algunos que nos escuchan en el podcast. Vamos a leer la pregunta, ¿no? Dice, dejo la pregunta del, para el cubano y para Antonio. Si puedes contestar o pre si prefieres por el chat sin ser una recomendación de inversión, ¿cómo vas a jugar esas opciones de Neonau de abril? Pues eso, lo dicho, Adri, eh, voy a estar atento, ¿vale? Y ahora mismo voy a seguir, pero si viera que va a haber cualquier tipo de retraso y tal, yo también eh, comento, yo es que estoy jugando ya con, con la operación eh, sin, sin pérdidas, es decir yo compré unas calls que las financié con unas ventas de put a 5 entonces yo realmente no invertí nada de mi dinero las ventas de put no se ejecutaron obviamente y yo con ese dinero compré las calls luego realmente de mi capital no estoy arriesgando nada, eso que me hace me hace ser extremadamente arriesgado por eso yo tengo las calls muy off the money compradas, ya no, están eran strike 10, pero bueno si veo que hay cualquier retraso y tal eh, estoy pensando en rolarlo Y, y aprovecho para decir que vamos a tener aquí a Martí posiblemente esta semana y una sorpresita relacionada con Neonot y Opciones, que ¿eh? estoy también trabajando con un inversor que sabe mucho de Opciones, que es alumno nuestro y si lo permite la agenda y mi voz y demás, vamos a hacer un programa a los tres. Siguiente pregunta tenemos por ahí. Cuando un programa de renta fija me interesa coyuntura actual para tener un porcentaje y diversificar un poco? Bueno, pues Antonio, tú que eres el, el manager aquí, el director de fichajes. ¿Te lo estamos, estamos en ello y si digo que voy a traer uno de los tíos que top 3 en el panorama nacional de renta fija, a lo mejor me quedo corto. <laughs> Ese programa además va a estar interesante porque aquí, aunque Antonio no lo quiera decir, Antonio también es muy buen conocedor de la renta fija. Así es. Siguiente pregunta. Vale, Manu, mi querido Manu, Warner Bros es la empresa del mundo que más IP tienen propiedad del mundo, más incluso que Disney. Eso, Así es. Así es. Y no, y a ver tú qué, tú qué crees, Manu, pero. No creo que muy bien llevada. O sea, no, no está en full potential ni, ni, ni nada por el estilo. No sé tú qué opinas, pero yo creo que tiene muchísimo más potencial de lo, que le están, de lo que le están haciendo. Vale, Woody dice. Hola, ¿se sabe por curiosidad de dónde sacan los datos para publicidad en Netflix? ¿Se la compran a otras empresas o generan los datos de ellos mismos para sus propios anuncios? Pues la verdad es que esa pregunta tan concreta, yo no la tengo clara de dónde sacan los datos. Eh, o sea, el grueso de marketing no es direct marketing, vale, es generalista. Entonces, pero el direct marketing, pues no sabría, no sabría decirte. Woody, la verdad es que no sabría decirte. No sabría. Vale, Mayonesa dice, si no tienes calidad, no es invertir, es especular en gran medida. ¿Para qué me ponéis estas preguntas si sabéis cómo me voy a poner? ¿Para qué me ponéis estas preguntas si sabéis cómo me voy a poner? Eh, eh, que, que vuelva al colegio, no, 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 que escrito no, ese comentario. Porque... <laughs> Para lo Páralo. La pregunta es buena. ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis sobre las empresas clásicas de Autonomy como Stellantis, Toyota, el grupo Volkswagen, Renault? No me gustan sus números actuales porque me veo caras, claras eh, sus fusiones. Bueno, con Renault te compras fusiones, la financiera. Fusiones, fusiones va a ser difícil. Renault, ya te digo yo que prácticamente imposible. Lo intentó, lo intentó Stellantis y no pudo y por eso eso se fusionó con PSA. Toyota también es eh, difícil. Eh, el grupo Renault no se puede ni terminar de, fusión, de fusionarse con las que tiene participadas, que son Nissan y Mitsubishi. Eh, el grupo Volkswagen, de hecho, no se ha fusionado, se ha separado, se ha separado recientemente. Porsche, Porsche puede ser interesante y como de, de cara a invertir en estas empresas, eh, ópticamente están baratas, pero eh, lo que ha pasado, hay que ver. Yo si alguien quiere eh, analizar estas empresas, que mire muy bien el inventario. Y miren muy bien cómo están en el inventario y qué, qué van a hacer con el inventario. ¿vale? Porque no han podido fabricar por falta de chips. Y eh, ahí es, yo lo dejo ahí. Tendréis que mirar el inventario. La parte más importante a la hora de valorar esta empresa es ver qué ha pasado y qué pasará con el inventario. Porque ahí podréis ver los flujos de entrada y de salida de la empresa. ¿vale? Eso, eso es lo que yo os diría que hicierais. La siguiente pregunta nos las pasa Ferran. Y es para Edgar, nos dice Edgar, ¿cómo ves la situación que se está dando en Cérica? ¿Consideras que, se, que beneficia al accionista o solo al manager? Sí, el deal, el deal es, es a creativo, es decir, se crea valor con, con, con el deal. No no hagáis caso a todo el ruido que se, que se escucha por, por ahí. Es a creativo a partir de 2024, es dilutivo en 2023, pero muy a creativo a partir de 2024. Y si hacéis el cálculo correcto del de, de enterprise value y la suma de partes, los alumnos los alumnos que hemos tenido la primera edición de, de curso de modernización sabéis hacer módulos de ¿No? sí. Poner el, Puede ser un ejercicio muy bueno poner el ejercicio de hacer tail, Tailwind y Serica y Bet, si es a creativo o dilutivo. Y es a creativo. ¿vale? O sea, las matemáticas no mienten. Y es, y es si se completa, es bueno, todavía no se sabe si se va a completar, ¿eh? tiene que pasar por el por el voto de la Junta General de Accionistas. nos dice Alejandro La Fuente ¿habéis mirado los resultados de IDW la parte de IDWP, sí Sigue, eh, yo supongo que, que sigue sigue yendo mal. Bueno, pues ha ido la parte de, de publishing ha ido peor de lo, de lo esperado y el entertainment no es suficiente para compensar. O sea, aquí la cuestión es que tienen capacidad todavía de, de, de vender IP, tienen varios deals que son opciones, ¿no? no son deals seguros, son opciones que pueden en el futuro desarrollarse. Y la parte de publishing, pues eh, mientras se mantengan en break even y demás, o sea, publishing yo lo veo y aquí está Manuel Rojano seguro que puede acompañarme y, y hablar sobre esto, eh, tiene que servir como un como diría, como un foso de oportunidades de venta de IPs. Es decir, tú haces publishing, tienes IP propias, desarrollas IP de terceros, te mantienes estable, no pierdes demasiado dinero para desarrollar después y vender IPs eh, a, a, pues a los típicos de Apple y demás. Un poquito de palo, porque la serie que vendieron el año pasado a Apple no la van a renovar, no va a haber nueva sesión. ¿vale? Entonces, por ahí un poquito de palo y después... En términos de valor liquidativo de la empresa, el net networking capital de la empresa ha bajado y ha llevado dos trimestres bajado, ¿vale? De 1.41 a 1.35 que está ahora. Entonces, se está de deteriorando la situación de liquidez. Aquí es importante ver por pues, lo que va a pasar con las opciones que tienen sobre la venta de, de las IPs que que en las que, están las que están trabajando, ¿no? Hay que ver si las plataformas de streaming siguen su con su devor IPs de, de crear contenido a toda costa, ¿no? Hay que ver eso y... y y ver qué pasa en el futuro qué más eh, dicen, David si no tendrías mucho nivel qué es mejor hacer primero el curso de valoración y modelización o es mejor hacer el curso no de no, no 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 sea, análisis análisis y contabilidad va primero sí o sí o sea, sí o sí ese es lo que va eso es lo que va primero Vale, sin eso, si no tienes nivel, no te vas a enterar de nada en el de modernización. Pero de nada es de nada, no te vas a enterar de nada. Entonces, eh, sí o sí, análisis y contabilidad primero, sí o sí. Dos cosas con respecto a esto. Si, si no sabes si tienes nivel o no, tenemos un examen Exacto. En, eh, que podéis hacer directamente en, en nuestra web y te dice si tienes nivel o no. Y en cualquier caso, y la segunda cosa es que... Eh, 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 este curso en, el, en la primera edición lo vendimos en, en un pack y en esta segunda edición también va, va a haber un pack. Eh, sí, para quien quiera hacer los dos cursos, ya que están muy relacionados, la gente que quiera que parta desde, desde cero y quiera llegar a, a niveles de, de Edgar o, bueno, al menos de conocimientos de Edgar, luego hay mucho trabajo que hacer con ese conocimiento, pues eh, puede hacer los dos cursos de golpe, evidentemente más barato. De golpe, no, uno, uno detrás de otro, evidentemente. La siguiente dice: ¿Qué opinan de invertir en empresas como Uber que registran pérdidas pero son atractivos en bolsa? A ver, el, el valor de, de Uber no, no lo da las pérdidas que pueden tener ahora, sino el valor de la plataforma. Una, eh, de hecho, eh, vamos a tener, se puede anunciar uno de los profesores de, este, de, de esta edición. ¿Me permitís o no? ¿no? Venga. ¿Sí? Qué mejor que va, ahora. Va a venir, eh, va a ser se incorpora como profesor eh, Flavio, ¿vale? Que es experto en empresas de crecimiento. Nos va a enseñar cómo analizar y cómo modelizar este tipo de, de empresas, que son empresas de crecimiento y que a, a lo mejor muchas de ellas tienen pérdidas. Ahí que es lo que tienes que ver. Y sobre todo en, en Uber. Uber, por ejemplo, eh, o Airbnb, ¿vale? Pero, son Pedro, negocios de... Pedro, antes de ¿Sí? nada, Flavio, vale. Se incorpora Pepe. Pues ya dilo de todo, hombre, Flavio, de dónde viene, quién es. A Flavio es el, el gestor de Andromeda Capital que invierte en este tipo de, de, de empresas de crecimiento. Está súper especializado en tecnología. ¿vale? Entonces, eh, pues es, es, es experto en este tipo de empresas, ¿no? Tecnológicas de alto crecimiento y demás. ¿vale? Entonces nos enseñará a analizar ese tipo de empresas y a modelizarlas también. ¿no? Entonces, ese tipo de empresa lo que tienes que ver es que es, el negocio plataforma funciona de una forma. Costes fijos extremadamente altos necesidad de mucho volumen vale entonces eh, uber tiene tiene pérdidas pero uber tiene unos costes fijos que ya más o menos van a estar definidos entonces cada euro adicional o cada dólar adicional que ingresen eso va a ir directamente a beneficios eso es es la diferencia de analizar este tipo de negocios o negocios de alto crecimiento negocios plataforma etcétera etcétera es esa naturaleza de sus costes y, y la importancia de los tamaños entonces si tú eres capaz de proyectar los costes fijos, que es lo único que te importa, eh, cualquier crecimiento en ventas va directamente ahí, ¿no? Entonces puede ser interesante o no. Yo, la verdad, que V no me interesa, me parece que está exageradamente cara, necesitas unos crecimientos brutales. Entonces, y estas cosas como que son difíciles de analizar y yo no lo hago. Entonces, para eso traemos a, a Flavio, que es experto en analizar este tipo de cosas, y él nos va a ayudar a, a entenderlo. ¿vale? Siguiente pregunta. ¿No os parece B muy barato ahora mismo? Para mí no. Muy barata, no. O sea, muy, el, el adjetivo muy. Es no. que volveríamos al debate, ¿no? Si, si empezamos. Yo, o sea, tomad mi opinión sobre esto como una opinión de un, de un estúpido. ¿Vale? Pero si a mí me dices, ¿cuál es la empresa más disruptible de todas estas? Para mí es Google. Tomad. Mi opinión, ya te digo, como si fuera la de un estúpido que va a una barra de bar, se toma un carajillo y dice, y, dice, y dice su opinión. Pero para mí la más disruptible es Alphabet. Apoyo, 100%. De acuerdo. De hecho, cuidadín, ¿eh? <laughs> ¿Cómo es Kistos? Bueno, Kistos, lo comentamos, creo que. Ah, no, es que no, lo comenté yo el viernes en un webinar que estuve con los de Tercio. Kistos, eh, eh, pues. Eh, la, eh, el precio del gas está por debajo de lo que se esperaba pero bueno aún así la curva está la curva de futuros del gas está les daría o sea te, te, te dicen que está barata pero aquí lo importante de estos es saber es qué hacen de aquí a abril ¿vale? de aquí a abril es lo importante si hay deal no hay deal si recompran todo el bono o no lo recompran sí que sí si lo que recomprarán y si hacen alguna acción de remuneración a la a accionista ¿vale? de aquí a abril es lo importante Nos comentan también, los que somos de la primera edición del curso de análisis y modelización, podemos actualizarnos a la segunda como en el de opciones. ¿Tú qué dices, Juanjo? Correcto. Eh, también nos informaremos de todo, ¿vale? A lo largo de esta, de esta semana. Estar, Pero, atento pues, al, estar atento al mail, ¿no? Sí. Exacto. Esta semana, los que son alumnos, pues estar atentos al mail porque eh, os daremos la oportunidad de actualizar y tener acceso un año más al curso y además tener acceso al nuevo contenido. Que, por cierto, se me va a decir que se van a modelizar seis o más empresas, ¿no? En casos reales, además. Sí, sí. ¿Se podrá comprar el curso de modelización tras terminar el curso de análisis? Sí, pero no si al hay mismo plazas, precio sí. de ahora. Si hay plazas, pero y si no al mismo, no mismo precio que ahora, claro. Uh -huh. Sí, si y si hay plazas. A mí me gustaría recalcar un momento lo que estamos diciendo siempre si hay plazas, si hay plazas, que alguno pueda pensar que es una estrategia que utilicemos de marketing y no es así. Es que quiero recordar que es que eh, nosotros, o sea, los cursos tienen un foro de alumnos que si excede en la gran cantidad de plazas que nosotros ponemos, eh, se hace muy difícil que los profesores puedan contestar con calidad a todos los alumnos. Y es por eso que limitamos las plazas. Sí, los directos, en los directos. Exacto, exacto. Son, es... Estamos un grupito de, de alumnos que podemos controlar y, y, se, y se aprende bien. Exacto. Siguiente pregunta: nos comentan, ¿qué tal es el, el sector de aseguradoras actualmente? ¿Línea directa? ¿La habéis analizado? No, el sector de seguros es muy específico. Yo, la verdad, que, que, tienes, que, tienes, que tienes que saber bastante para invertir ahí con seguridad. Yo no, nunca, nunca me he molestado en mirar. Empresas de seguros, nos dicen hola, locos de Wall Street. Para preguntas y respuestas, ¿qué opinión tenéis sobre la del automóvil? Ya. Este ya, este ya está, ya está. Ya, ya está. Ya. sí, sí. Producción, ahí tienes el error hoy. ¿eh? <laughs> ¿Qué os parece la subida de, bu de Bitcoin, Bull Trap? Aquí Sartre nos está buscando las cosquillas para abrir otro debate más, ¿no? Yo espero, que, la... espero que lo sea, espero que lo sea, porque hay, hay... no hay prisa para que suba. Voy a hacer la pregunta. Una hostia que se baje a 5.000, 6.000 pavos o algo así. La pregunta de Antonio, ¿cuánto vale un Bitcoin? Ahí no un Bitcoin vale dar? un Bitcoin. Perdona, y un HCMC vale un HCMC. Y un es, es ha sacado, un sí, sí, ha sacado claro. puntos de dolor muy antiguos ahí. ¿eh? Y un Tesla es un Tesla. Sí, sí. Nos dice Ferran Arroyo: ¿Cómo veis Petro, Petro, Petrobras? Esta creo que es la brasileña, ¿no? Tiene unos activos buenísimos y parece que la tormenta política ya pasó. Pues fijaros, os digo que eh, en, a principios de febrero va a venir por aquí Albert Millán. Y si quiere la gente, le puedo le puedo pedir que presente su tesis de Petrobas, que la tiene analizada. Si os gusta, se lo puedo decir. Perfecto. ¿Nos queda alguna pregunta más? Sí, bueno, esta que dice Juanma, porque eh, crees yo, que creo yo que el DIL ha hecho sério, es mejor que haber usado el dinero en recompras, ¿no? Y dice. Porque una cosa es que sea bueno analizado solo y otra comprándolo con, con las recompras. Eh, ahí, Juanma, lo que tienes que hacer es eh, eh, las recompras, las puedes hacer antes o después del deal. Antes o después del deal las puedes hacer. De hecho, podrías hacerlas antes y darles a Mercurio a las acciones que has hecho en una tender offer. O, o después del deal, podrías hacer la, las, eh, las recompras. ¿Cuándo te beneficia más? Manteniendo el precio constante de cotización, ¿vale? Manteniendo el precio constante de cotización, te interesa más hacerlas después del deal. Porque si el deal es a creativo y tienes mayor nap, manteniéndose el precio constante al que cotiza Erika te es más beneficioso. Esto son puras matemáticas. Yo sé que hay mucho hay mucho ruido en torno a, a, a este deal, pero son puras matemáticas. Perfecto. La siguiente sería, buenas, entré en Neonow en Neo, con Calls a 7.5. <coughs> Perdón, ¿alguna recomendación? A todo esto tengo poca idea de opciones. ¿Cuándo será la próxima convocatoria? Aproximadamente. ¿Alguna información sobre el curso? De momento, Juanjo, pues, tenemos alguna información. Creo que estamos, ahora mismo estamos a mitad del curso de, de opciones. Eso ¿no? es meterse en la, la, la sala de operaciones de locos. El curso, la siguiente edición avanza. ¿Vale? No, vamos a, o sea, no, no podemos decir una, pero vamos, avanza. Y creo que va a ser un, al igual que los programas son programones, van a ser cursazos. Eh, eh, y, y, y va a ser otro cursazo con, con buenas novedades y, eh, bueno, no queda tanto tiempo. Queda tiempo, pero no tanto. No sé si ha sido muy indefinido lo que acabo de decir. De todas maneras, aquí tenemos, porque Cheno está aquí, tenemos a Antonio, que no sé si puede hablar, que es uno de los profes del curso. No sé si tienes algo que decir, Antonio. Nada, que como siempre, la lista de espera, porque estamos en el Ecuador de, de esta segunda edición, que hasta ahora está saliendo súper bien, está súper contenta, y antes de final de año habrá la segunda. Pero como siempre decimos, la lista de espera, porque ahí es donde te vas a enterar el primero o la primera. Yo a este seguidor sí me gustaría hacerle, eh, nos dice una recomendación, me gustaría hacerle una recomendación y es que nos dice que tiene poca idea de opciones y aún así eh, tiene abierto una operación. Yo, mi recomendación es que eh, mucho cuidado, ¿no? Que yo recomendaría primero que supiera y se formara un poco antes de hacer eh, alguna operación porque es que puede ser peligroso. Siguiente pregunta sería: ¿Habéis ojeado Galo Partners? Mismo flujo de caja operativo que Flex LNG, Market Cap 75% menor. No. Nada, ¿no? ¿no? No lo hemos visto. Y ya está, creo, ¿no? Se acabaron las preguntas. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Algo, algo que rematar por el día de hoy? Yo creo que sí, ¿no? Se ha quedado un programón. Como dice Antonio, es que esa frase me gusta, Antonio. Es que hoy que no lo puedes decir, me encanta. <laughs> bueno, pues bueno, nada. No, eh, solo una cosa de eh, deciros, acordaros, el, el miércoles tenemos eh, el programa sobre el sobre curso. Si tenéis preguntas, eh, creo que, que puede ser, el, que puede ser el, el momento. El jueves tenemos eh, el webinar con el con el, el alumno recordar que hasta hasta, hasta hasta mitad de semana este miércoles jueves jueves a las 0000 hay un hay un precio y a partir de ahí pues subirá un poquito simplemente deciros eso vale del del curso del, del programa y que realmente pues eh, merece la pena merece la pena por lo menos que veáis el, el programa que nos están preparando las mentes pensantes de análisis y valoración y modelación eh, modelización perdón para que para que lo veáis en qué consiste y, y, y ya está por, por mi parte poco más recordar que esta semana como nos comentaba Antonio antes no eh, vamos a tener el programa con Martí Alonso y un posible segundo programa eh, sobre opciones. Entonces, eh, suscribiros, recordar, ponerle la campanita para estar atentos, para que os avise y, bueno, a lo largo de la semana, eh, seguirnos viendo, ¿no? Por hoy es todo, ¿no? Correcto. Venga, Venga chicos, hasta luego.